Era callado y juicioso, y consideraba que la felicidad está del lado de aquel que esté satisfecho. Mucha gente le conoce como el gran filósofo, pero este científico griego también realizó descubrimientos fundamentales en biología, ética, estilística, meteorología y estética. Era un hombre sabio. Aristóteles confiaba en la virtud de la mente humana, ya que estaba inspirada en una realidad cognitiva, la cual existe de una forma independiente a los deseos y opiniones humanas. Aristóteles nació en Estágira, una península al norte de Grecia, en el año 384 a.C. Su padre, Ninómacos, oficiaba como médico del padre de Filipo de Macedonia, el rey Amintas III. Tenía la reputación de ser un médico muy fidedigno. Le dio a su único hijo una inmejorable educación. Desde su niñez, Aristóteles estaba ya destinado a seguir los pasos paternos y, en consecuencia, se comprometió muy seriamente a los estudios de farmacología y anatomía y, probablemente, asistió a su padre en varias intervenciones. En el año 367, Aristóteles viajó de Macedonia a Atenas para continuar con su educación. Durante el viaje, el joven tuvo que hacer uso de sus conocimientos médicos para salvar a un ciudadano adinerado de una infección sanguínea. Por lo tanto, con solo 17 años, Aristóteles ya estaba considerado como un excelente doctor. Una vez en Atenas, Aristóteles ingresó en la Academia Platónica. Tras 2 años de duro trabajo y esfuerzo, ya era capaz de impartir lecturas en retórica. El joven Aristóteles se ganó la confianza del viejo Platón y el derecho de unirse al círculo de los filósofos más sabios, los platónicos. A pesar de que el estudiante apreciaba a su mentor, Aristóteles también hacía críticas de sus puntos de vista. Un ejemplo son estas palabras escritas con su propia mano. Amicus Plato, sed magis amica, es veritas. Aprecio a Platón, pero aprecio más la verdad. Tras 20 años de impartir clases en la Academia de Platón, Aristóteles creó escritos sobre lógica, física, retórica y escribió tratados sobre la vida y el alma. En el año 347, cuando muere Platón, Aristóteles se traslada a Tárnea, en Asia Menor, pues allí se encontraba otro pupilo de Platón, Hermias. Una vez allí, el filósofo le ofrece su amistad desinteresada y su ayuda como consejero político. Aristóteles dijo: la amistad es lo más necesario en la vida, puesto que nadie podría vivir sin amigos, incluso aunque sea el más dichoso. Aristóteles residió plácidamente durante 3 años en el reino de Hermias, pero cuando este murió, regresó a Macedonia. Con 40 años, Aristóteles tuvo una calurosa bienvenida en Macedonia. Filipo de Macedonia disfrutaba las conversaciones intelectuales del filósofo y le propuso hacerse responsable de la tutoría de su hijo, el futuro Alejandro Magno. Durante los próximos 8 años, Aristóteles fue el profesor del que sería el futuro conquistador, Alejandro Magno. Ciertos históricos han llegado a observar que, sin las nociones éticas, físicas y lógicas que Aristóteles le inculcó, Alejandro no hubiera desarrollado esa habilidad de estratega militar. En el año 335, cuando el gran Alejandro ascendió al trono y comenzó con sus conquistas, propuso a Aristóteles crear unas crónicas que narrasen todas sus gloriosas victorias. Este se negó. El filósofo prefería las actividades pedagógicas y meditar tranquilamente en el seno de la naturaleza en vez de las campañas militares. Antes de cumplir los 50 años, regresó a Atenas para formar su propia escuela filosófica. La escuela aristotélica estaba cerca del santuario de Apolo Licio y en su honor la escuela se llamaría Liceo. Para enseñar filosofía, retórica y lógica a sus alumnos, Aristóteles rechazaba los métodos tradicionales y les inculcaba la filosofía a través de discusiones mientras caminaba con ellos por el jardín. A la escuela también se le denominaba con el nombre de Perípatos, una especie de galería cubierta donde se discutía y se paseaba. Aparte de la filosofía, en la escuela también se creaban físicos, históricos, astrónomos y geógrafos. Aristóteles les decía a sus pupilos: para tener éxito hay que seguir a los que se tiene delante y no esperar a los que se tiene detrás. Junto con alguno de sus alumnos, Aristóteles realizó varios descubrimientos en diferentes ciencias que crearon la base para investigaciones más avanzadas en siglos posteriores. Estaba muy en contacto con la filosofía de la naturaleza y así la clasificó en el mundo inorgánico, las plantas, los animales y los humanos. En política creó la reforma constitucional y el Estado sistemático. Él consideraba que la monarquía, la aristocracia y la democracia moderada eran la mejor opción. En la estética, Aristóteles introdujo el concepto de la catarsis, la clarificación del espíritu humano.
Pero en el año 323, tras la muerte de Alejandro Magno, la posición social de Aristóteles se vio en peligro. En Atenas se sostenían las órdenes de los macedonios y, en consecuencia, la ciudad se vio inmersa en una reacción antimacedónica. Cuando Aristóteles tenía 60 años, bajo el conocimiento de que Alejandro había seguido las pautas científicas de Aristóteles, los atenienses exiliaron al sabio fuera de Atenas. El gran filósofo pasó el resto de sus días en la isla de Calcis, en Eubea. Murió en el año 322 a la edad de 62 años. En los trabajos de Aristóteles se concentran todos los conocimientos y experiencias griegas. Han pasado los siglos y al final, en el siglo XX, la República griega acuñó sus monedas con el rostro del sabio Aristóteles impreso en ellas, junto con una de sus frases. Todo hombre, por naturaleza, tiene aspiración al conocimiento. Nietzsche escribió: resulta significativo que sea Sócrates el primer gran heleno que fue feo, de igual manera que en él todo es simbólico. Es el padre de la lógica, la cual representa el carácter de la ciencia pura. Antes de que los jueces le condenaran a muerte, el gran filósofo Sócrates afirmó: no debo rechazar mi filosofía mientras me quede aliento. Sócrates. El antiguo filósofo griego nació en Atenas en el año 469 a.C. en la familia del cantero Sofronisto y la comadrona Fainarate. Puesto que Sócrates era analfabeto, toda la información que se conserva de él es gracias a los trabajos de sus discípulos Platón y Jenofonte. No existe mucha información sobre los primeros años de su vida, pero se sabe que con 17 años ya llamaba la atención por la gran agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabra. Era de pequeña estatura, vientre prominente, ojos saltones y nariz respingona. Aspirando a concienciar a los ciudadanos sobre la perfección moral, Sócrates realizaba numerosas tertulias, en las plazas y en las calles. A la sombra de un olivo pasaba horas discutiendo sobre la justicia y la virtud. La negligencia de los quehaceres diarios llevaron a Sócrates a una extremada pobreza. Recorría las calles de Atenas descalzo y vestido con la misma túnica. Antifón, el sofista, decía que ningún esclavo querría ser tratado como él se trataba a sí mismo. Sócrates se sumergía tan profundamente en sus propios pensamientos que llegó a permanecer todo un día en el mismo sitio. Aunque con el comienzo de la guerra del Peloponeso, cuando el peligro amenazó a su ciudad natal, Sócrates luchó valientemente por la protección de Atenas. Cuando el oráculo de Delfos anunció que Sócrates era el griego más sabio, el mismo filósofo se sorprendió mucho. Interpretó el oráculo como un enigma y se aventuró a encontrar hombres más sabios que él. Acudió a los sofistas, quienes ejercían la profesión de enseñar la sabiduría. Fingiendo ser un ignorante, Sócrates preguntaba humildemente a los sabios de Atenas sus conocimientos sobre el bien, la belleza y la virtud. Después, con una agilidad irónica espléndida, les hacía notar sus propios errores. Su mérito más grande fue crear un método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la solución de los problemas que se le planteaban por medio de hábiles preguntas, cuya lógica iluminaba el entendimiento. Inspirado por cómo su madre ayudaba a traer niños al mundo, él creó el método denominado como mayéutica. Sócrates llegó a la conclusión de que realmente era el griego más sabio, por el mero hecho de que él, a diferencia de los demás, era consciente de su ignorancia. Solo sé que no sé nada. Sócrates pensaba que los dioses le habían encomendado la misión de impedir que los ciudadanos cayeran en la hibernación espiritual, y actuaba como una avispa que incordia a un caballo. De hecho, ese fue el apodo por el que le conocían, la avispa ateniense. Sócrates intentaba comprender y formular principios morales que fuesen uniformes para todo el mundo. Solo hay un bien, es el conocimiento. Solo hay un mal, es la ignorancia, decía Sócrates. Insistía en impartir una educación a los jóvenes en la que no solamente los padres, sino también los poetas y los filósofos deberían comprometerse. Los ciudadanos atenienses se quejaban de que parecía que perdían el control de sus hijos, porque el astuto filósofo les estaba arrebatando el afecto de sus niños.
Aristófanes describe esta situación en su comedia Las nubes. Cuando un joven le preguntó a Sócrates si era necesario casarse, Sócrates le contestó: «Haz lo que desees, te arrepentirás de todas formas». El propio Sócrates, a la edad de 40 años, contrajo matrimonio con una joven de 19 años. Ella se llamaba Xantipa. Se la conocía por su escandaloso temperamento. No obstante, Sócrates, con pleno dominio de sí mismo, aguantaba a su insensata esposa con su calmada filosofía. Tras la larga guerra del Peloponeso, Atenas cayó en las manos de Critias, un tirano espartano y un antiguo discípulo de Sócrates. A pesar de que Sócrates nunca había colaborado con tiranos de ninguna clase, el filósofo fue acusado por no reconocer a los dioses atenienses y por corromper a la juventud. Con 70 años, cuando se presentó ante el tribunal, el viejo filósofo probó a través de construcciones lógicas que no debería ser sometido a juicio, sino ser honrado como el benefactor de la sociedad e instructor espiritual. Los jueces se enfurecieron y fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. Aguardando a la ejecución, Sócrates pasó su último mes de vida en la cárcel hablando de filosofía con sus compañeros, tratando temas como la inmortalidad del alma. Antes de la ejecución, su amigo Crito le había facilitado una salida para escapar de Atenas. Pero Sócrates la rechazó porque creía que había que cumplir las leyes aunque fueran injustas. Cuando llegó el día, Sócrates bebió la cicuta sereno y callado. Sus últimas palabras fueron: «Crito, le debo una gallina a Asclepios». En aquellos tiempos, cuando un paciente se recuperaba, se sacrificaba una gallina a Asclepios, el dios de la medicina. Esas palabras reflejan que la muerte del cuerpo simboliza la recuperación del alma. Este filósofo se convirtió en leyenda cuando aún vivía. Los rumores le transformaron en un profeta y después en un estafador. A veces le convertían en héroe de anécdotas y otras le tomaban por loco. No creó ninguna doctrina integral, pero toda su vida fue un ejemplo de servir a la filosofía. Diógenes el Cínico, natural de Sinope, también era llamado Diógenes el Perro. Este filósofo vivió en el siglo IV a.C. Se sabe que su padre era acuñador de moneda y toda su familia provenía de Sinope, territorio de la Turquía actual. Cuando Diógenes aún era joven, fue acusado de adulterar las monedas y enviado al exilio fuera de su ciudad. Diógenes no negó su parte de culpa. Pero ¿cuáles eran las razones por las que un joven de familia adinerada actuaba así? Según la leyenda, la razón por la que falsificaba monedas no era para obtener beneficios, sino por seguir las instrucciones del oráculo de Delfos. El joven Diógenes acudió al oráculo y le realizó la descarada pregunta de «¿Qué debo hacer para hacerme famoso?». El oráculo respondió: «Cambiar el valor de la moneda». Diógenes tomó la profecía al pie de la letra. El oráculo se convirtió en la consigna cínica y en metáfora de buena parte del comportamiento del filósofo. Expulsado de su Sinope natal, Diógenes viajó a Atenas, donde conoció al filósofo griego Artístenes, fundador del cinismo. Artístenes consideraba que el hombre debiera despegarse de los prejuicios que le inculcan para liberarse de las leyes de la sociedad y vivir como un perro callejero. La palabra griega kynikos, la cual deriva de kynus, significa perro. Todos los seguidores de la filosofía de Artístenes serían denominados como kyniks. La palabra cinismo, la cual proviene de las enseñanzas filosóficas de los kyniks, en la actualidad ha obtenido un nuevo significado. Ahora no solo define la acción de negar las leyes sociales, sino también describe la acción de negar la moral existente y las leyes culturales. Diógenes se convirtió en el mejor alumno de Artístenes. Convencido de que la virtud consistía en abstenerse de las necesidades y el ascetismo, Diógenes liberó a su único esclavo, cambió sus ropas por vestimentas rústicas, se hizo con un zurrón y comenzó a vivir en las calles. En invierno solía dormir en los pórticos y plazas públicas y en verano dormía en la arena calentada por el sol. Diógenes vivió una vida ceñida a los ideales del cinismo. Incluso llegó a reprochar a su maestro de no seguir sus propias doctrinas y no apreciar las privaciones como medio de rectificación moral.
Diógenes dejó de viajar por Grecia. Cuando le preguntaban de dónde venía, él siempre contestaba: «Yo soy cosmopolita, soy un ciudadano del mundo». En una ocasión, el solitario e indefenso predicador cayó en manos de piratas. Le vendieron como esclavo a un rico de Corinto llamado Geníades. Su nuevo amo no tardó en apreciar el conocimiento especial del filósofo y le dispuso como tutor de sus hijos. A pesar de todas las penurias que tuvo que vivir, Diógenes siempre fue fiel a su filosofía cínica. Continuó como esclavo hasta el día de su muerte, pero ya que apreciaba su libertad interior, eso nunca le hizo infeliz. Diógenes llegó al extremo de su ascetismo. En una ocasión, tras ver a un niño beber del cuenco de sus manos, destruyó el cuenco de madera que era su única posesión, además de su capa, su zurrón y su báculo. El filósofo pensaba que el hombre no necesitaba nada personal porque todo lo necesario se daba en el nacimiento. El filósofo conocido como Diógenes el perro se comportaba como un animal descarriado. Rechazaba las leyes públicas y retaba las tradiciones ya establecidas. También se cuenta que el filósofo vivía en un barril y que los días soleados caminaba con una antorcha. Cuando le preguntaban la razón de esto, él contestaba: «Estoy buscando a un hombre honesto». La gente siempre le decía: «Diógenes, ya eres demasiado mayor. Es el momento de que te calmes». Pero el filósofo contestaba: «Ya casi he terminado. Ahora es el momento de correr, no de pararse». Su peculiar estilo de vida, su extrema agudeza y su irresistible energía hicieron del filósofo una leyenda de la antigua Grecia. De las muchas anécdotas de Diógenes, hay una que cuenta que Alejandro Magno en persona acudió a ver al filósofo. Alejandro Magno encontró al filósofo descansando en un ciprés cerca de Corinto. El omnipotente Alejandro se dirigió a Diógenes diciendo: «Puedes pedirme todo lo que desees». Entonces, la lengua afilada de Diógenes respondió: «Deseo que te apartes, me estás tapando el sol». Las crónicas históricas afirman que el filósofo vivió hasta una avanzada edad. La profecía del oráculo de Delfos se cumplió. La vida del filósofo desafió las bases de la sociedad y cuestionar las morales públicas le convirtió en toda una leyenda. El filósofo cínico de Sinope se convirtió en el símbolo de la libertad y la felicidad. Incluso el omnipotente Alejandro Magno, estando al filo de la muerte, dijo: «Si no fuera Alejandro, hubiera querido ser Diógenes». La escuela fundada por este antiguo filósofo se convirtió en un prototipo de la educación superior moderna. Los contemporáneos le denominaban el maestro divino. En sus obras se habla de una sociedad ideal y una inmortalidad del alma. El antiguo pensador griego Platón decía que el tiempo es una constancia similar a la eternidad. Nació en el año 427 a.C. en una familia aristocrática ateniense. Por descendencia paterna, Platón pertenecía a los Zares de Ática. Por parte materna, el sabio descendía del conocido legislador ateniense Solón. Su nombre de nacimiento fue Aristocles. El joven Aristocles era de constitución fuerte y de hombros anchos. Por ello, le apodaron Platón, el de los hombros anchos. Su apodo se conocería a lo largo de la historia. Platón obtuvo una educación aristocrática en su juventud. Escribió versos y tragedias, estudió las obras de filósofos de épocas pasadas y además componía música y también dibujaba. Era un excelente gimnasta, dominaba la equitación, luchaba en combates individuales e incluso ganó numerosas competiciones por ello. Pero a pesar de su versátil educación, el joven era extremadamente tímido y prefería los empleos solitarios antes que dialogar con sus contemporáneos. A los 20 años, el joven Platón ya era considerado como uno de los ciudadanos más prometedores de Atenas. Poseía una brillante carrera política por delante, pero su destino le reservaba algo diferente. En el año 407 a.C., el joven aristócrata conoce a Sócrates, el filósofo que rondaba las calles atenienses. Vestía ropas viejas y harapientas, caminaba descalzo y siempre estaba rodeado de pupilos y de oyentes atónitos ante sus palabras. Sócrates ofrecía discursos interminables sobre la idea del bien y a nuestros ojos podría parecer un loco que desvariaba. Pero Sócrates
revolucionó la mente del joven Platón. Influenciado por las teorías del viejo filósofo, el joven, al que le esperaba una brillante carrera política, perdió todo su interés respecto a los ideales públicos y políticos. Platón comprendió entonces que una sociedad basada en tales ideales estaba condenada a la destrucción y para rescatarla había que buscar una manera nueva de hacer las cosas. En el año 399, la trágica muerte de Sócrates obligó a Platón a dejar Atenas. Pasó 12 años de su vida viajando por Grecia y el sur de Italia. Participó en la guerra de Corinto. En Sicilia fue capturado y convertido en esclavo, pero uno de sus amigos le liberó. Entonces decidió volver a su Atenas natal, donde fundó la escuela filosófica a la que bautizó con el nombre de Academia. Esta se convirtió en la escuela más famosa de toda la antigüedad clásica y permaneció abierta durante cientos de años, hasta que, en el año 529 d.C., el emperador romano Justiniano I cerró sus puertas para siempre. La filosofía de Platón cambió la antigua representación del mundo. Sus teorías sobre los comienzos individuales del mundo y sobre la inmortalidad del alma se convirtieron en un prototipo de la religión cristiana. Platón comparaba el alma humana con una cuadriga, donde caballos blancos y negros tiraban de ella, los comienzos nobles y malvados del hombre. El ecuestre, que maneja la cuadriga, es la razón. Cuando el ecuestre domina los caballos negros, el comienzo del alma, el alma puede crecer hasta asimilarse a la de los dioses. Uno de los temas centrales en la filosofía de Platón, el cual se expone detalladamente en su obra República, es la estructura ideal de la sociedad y el Estado. Platón confiaba en la realización y en la encarnación de sus ideas. Para esa misma causa, a los 61 años Platón emprendió un viaje a Sicilia. Dionisio I, el tirano de Siracusa, alababa la filosofía de Platón e invitó al filósofo a llevar a cabo las reformas deseadas. Platón esperaba poder transformar Siracusa en un estado ideal, pero al verse envuelto en varios juicios, el filósofo tuvo que dejar la ciudad. No obstante, la decepción de Platón no fue extrema. 5 años más tarde regresó a Sicilia e intentó realizar su tan ansiada transformación de nuevo. Tampoco tuvo éxito esta vez. Tras este fracaso, Platón no volvió a abandonar su Atenas natal. Dedicó su vida a la academia. El filósofo murió en el año 347 a.C., dejando tras de sí una amplia herencia de escritos. Obras de Platón fueron transformadas en diálogos. A pesar de los años, estas obras siguen despertando el interés de las mentes científicas. La leyenda griega más conocida, escrita por Platón, fue el mito de Atlantis, una isla fértil, poblada y con una civilización avanzada. Como consecuencia de un cataclismo desconocido, probablemente un terremoto, Atlantis se sumergió en las aguas. Este pequeño episodio, escrito en el diálogo de Platón Crito, ha suscitado numerosas hipótesis. Los científicos discuten sobre el lugar, la época y, en general, sobre la posible existencia de la mítica Atlantis. En el año 2004, el doctor Kunz, de la Universidad Alemana de Wuppertal, llevó a cabo un análisis vía satélite que mostraba fotos de ciénagas saladas cerca de la ciudad española de Cádiz. En las fotos se apreciaban claros remanentes de construcciones antiguas que concordaban con los relatos platónicos. El alemán creyó que Atlantis no era una isla, sino tierras bajas que fueron destruidas a causa de una inundación entre los años 800 y 500 a.C. El antiguo pensador griego, quien dejó una extensa cadena de pupilos y actualizó la filosofía antigua, dijo una vez: «El hombre es una especie de juguete inventado por Dios. Dejadle jugar, por tanto, a los juegos que más le diviertan, a pesar de que eso contradiga a lo que se cree bueno en nuestros tiempos». Hoy en día sus tragedias tienen el mismo éxito que en el siglo V a.C., aunque en su época sus obras provocaban el enfado de los espectadores y los competidores poéticos. ¿Cómo se atreve ese insolente poeta a alterar las tradiciones más fundamentales? Puede que esta sea la razón por la cual los historiadores que trabajaron en la biografía del poeta lo hicieran de tal forma que tantos siglos después es complicado diferenciar entre los datos falsos y los verdaderos que rodean la vida del dramaturgo. Una cosa está clara: a pesar de todo el peso de las innumerables críticas, Eurípides está reconocido como uno de los mejores poetas trágicos griegos. Los antiguos historiadores adoraban encontrar vínculos extraordinarios en los acontecimientos históricos. Solían afirmar que Eurípides nació el día de la gran victoria de los griegos sobre los persas en una isla cercana a Salamina. Por ello, el autor estaba destinado a alcanzar la gloria.
Existen otras teorías que apuntan que el dramaturgo nació unos años más tarde, en el 484 a.C., y que el hecho de que se convirtiese en uno de los mejores autores de su época fue por méritos propios. Los poetas atenienses y contemporáneos de Eurípides no tenían por costumbre elogiar los poemas de otros. En esa época las críticas se reducían a banales comentarios. En el campo de las batallas literarias, los enemigos de Eurípides le atribuían sangre humilde y defectos físicos y mentales. Cuenta una leyenda que el autor sentía un odio inmenso por las artes y por las mujeres. Pero un siglo más tarde, Aristóteles afirmó que Eurípides era el mejor poeta trágico de todos sus contemporáneos. 5 siglos más tarde, Eurípides fue nombrado el pensador que prefería la soledad de la orilla del mar antes que las concurridas calles de la ciudad. Los visitantes que acuden a Salamina aún pueden contemplar las cuevas donde Eurípides componía sus tragedias. Como otros trágicos, las obras de Eurípides tratan de leyendas y eventos de la mitología que describen crímenes, asesinatos, venganzas, perjurio, incesto, autosacrificios glorificados, severidad, devoción y valentía. Eurípides usaba los mitos de forma inteligente. Fue el primer poeta griego en mostrar a la gente tal y como era en su vida real, con sus defectos y sus conflictos. Los héroes de las obras de Eurípides eran personas comunes con sus debilidades y sus grandezas. En la tragedia Ifigenia en Tauride, la hija de un zar, habiendo superado el miedo a morir, algo natural en todo ser humano, sacrifica su vida deliberadamente por el bienestar de su pueblo. Otra heroína, Fedra, elige la muerte con el objetivo de limpiar su nombre y en su última carta calumnia a su hijo adoptivo. En el año 455 a.C., Eurípides participó por primera vez en el concurso anual de dramaturgos. Durante más de medio siglo, fue el competidor más duro del conocido Sófocles. Escribió alrededor de 100 tragedias, aunque solo consiguió hacerse con 4 victorias y la quinta se la otorgaron después de su muerte. Solo han llegado 18 escritos del autor hasta nuestros días. En tragedias como Medea, Hécuba y Andrómaca, el autor habla de problemas que eran objeto de especulación en Atenas en el siglo V a.C., temas como el papel de los dioses en el destino de un hombre, la racionalidad del mundo, Esparta como el enemigo de Atenas en la guerra del Peloponeso, etc. Al igual que Sófocles, su competidor más renombrado, Eurípides, utilizaba la mitología en sus escenarios. De hecho, los antiguos mitos eran su herramienta favorita para crear las tragedias. Los predecesores del dramaturgo eran expertos en volver a relatar los ya famosos argumentos. Eurípides fue el primero en desviarse de estas tradiciones y, con perspicacia, intentar sumirse en el mundo interior de los héroes y de sus sentimientos. En la tragedia Alcestis, por ejemplo, Eurípides utiliza la famosa historia mitológica sobre 2 hermanos que deciden vengarse de su madre. Pero al contrario que en el mito, la Alcestis de Eurípides no es la salvadora de su hermano. Lo verdaderamente importante para el dramaturgo era intentar descubrir los sentimientos de esos niños que osaron tener el coraje de pegar a su propia madre. Esta aproximación de Eurípides hacia los mitos desencadenó sentimientos contradictorios. Por una parte, existía una empatía sincera y por otra, una indignación noble. Pero era una blasfemia. Eurípides tuvo la osadía de cambiar una historia que todo el mundo conocía desde su niñez, y los atenienses, como todos los humanos que les vivieron antes y después de ellos, desconfiaban en todo aquello que era nuevo y diferente. Puede que este fuera el motivo por el que Eurípides fuera un incomprendido en su época. Es posible que esa fuese la razón de que abandonara Atenas en el año 408 a.C. para pasar el resto de sus días en Macedonia y trabajar en la corte de Arquelao como poeta y escritor. Allí, en Macedonia, entre los años 407 y 406 a.C., Eurípides falleció en las líneas de una triste primavera que podrían formar un epitafio. No debe lamentarse la muerte, debe lamentarse la vida destinada a la lucha y a una vida miserable. Desde los tiempos antiguos, solo nos han llegado unas pocas imágenes del dramaturgo, pero visualmente demuestran que durante toda su vida
Este hombre melancólico inclinaba su cabeza pensativo agradeciendo los reconocimientos, pero sin comprender los injustos y constantes ataques. Antes de que se implicase en el estudio de las ciencias, la historia parecía un mito. Su propia vida parece una leyenda. Patriota griego y un entusiasta de los viajes, fue el fundador de la etnografía. Fue escritor y científico, fue el padre de la historia. Herodoto de Halicarnaso dejó constancia de un ecumeno, desde la civilización europea hasta lo que nosotros entendemos como civilización más moderna. Herodoto, el futuro historiador, nació en el año 284 a.C. en el seno de una familia rica y noble en Halicarnaso, una colonia griega situada en Asia Menor. A pesar de que Herodoto era un ciudadano persa, era heleno por parte materna. Le encantaba escuchar las historias de los marineros que buscaban la libertad de la amada ciudad griega Atenas, donde los emperadores Solón y Clístenes llevaban a cabo las reformas democráticas. Pero en su ciudad natal, el tirano Lígdamis luchaba por hacerse con el poder. El joven Herodoto, junto a otros seguidores de la democracia, se rebelaron contra el tirano. La revuelta fue contenida y para salvar su vida, Herodoto tuvo que huir a la isla de Samos, uno de los estados más ricos de Grecia. En el año 464 a.C., cuando Herodoto cumplió los 20 años, dejó la isla griega para viajar de país en país y dirigirse al este. Viajó por tierra y mar y visitó lugares como Fenicia, Siria, Macedonia, Delfos y Atenas. Herodoto de Halicarnaso resultó ser un viajero inquisitivo y emprendedor. Investigó cuidadosamente las inscripciones sagradas, los templos, las crónicas, la colección de oráculos y profecías, leyó numerosos trabajos literarios y estudió las costumbres locales. Más tarde, con diligencia, escribió todas sus observaciones personales en un libro, libro que se convertiría en la famosa Historiae, el primer libro histórico de los tiempos antiguos. En el libro, Herodoto describía la distribución de la población de Babilonia y el método de construcción de sus edificios. El sociable ciudadano Herodoto también viajó a Egipto y allí aprendió de los sacerdotes locales que en la pirámide de Keops constaba por escrito la cantidad de rábanos, cebollas y ajos que habían comido los esclavos mientras construían la pirámide. Herodoto visitó la costa norte del Mar Negro, donde se relacionó con la tribu de los escita, que eran personas bélicas y crueles. Acorde con los relatos de Herodoto, los escita se bebían la sangre de sus enemigos y para ello utilizaban sus cráneos. Además, ostentaban los cueros cabelludos como trofeos o botines de guerra. Las descripciones sobre la vida de los escita que Herodoto escribió fueron más tarde verificadas por investigaciones arqueológicas que encontraron restos sepulcrales de la tribu en el sur de Rusia y en Ucrania. Las anotaciones de los 10 años que Herodoto de Halicarnaso había recopilado durante sus viajes se convirtió en una grandiosa obra que nunca fue titulada. No obstante, muchos historiadores creen que la obra fue titulada Historiae, que significaba investigación y desarrollo en el griego antiguo. 330 años después, en el siglo II a.C., científicos de Alejandría dividieron la composición de Herodoto en 9 tomos y los dedicaron a las 9 musas. El primer libro, por ejemplo, fue titulado Clío. La guerra de los griegos contra el imperio persa era el principal argumento de esta gran obra. Herodoto fue contemporáneo de estos sucesos. El historiador admiraba el coraje de los griegos y quería narrar para futuras generaciones las batallas que los griegos y persas soportaron durante 50 años. Más de la mitad de la obra se refiere a los antecedentes de las guerras médicas y el resto a la propia contienda. Fue una de las primeras obras escritas en prosa griega que muestra digresiones históricas, etnográficas y geográficas, así como las tradiciones, las religiones y la vida en Asia Menor. En el año 443 a.C., cuando la guerra entre griegos y persas llegó a su fin, Herodoto viajó al sur de Italia con el fin de encontrar una colonia llamada Turios. Finalmente, a la edad de 40 años, a Herodoto se le llamaba Turio, por haber ayudado a fundar esta colonia. Los investigadores opinan que este lugar fue su último cobijo. Pero no se puede excluir la posibilidad de que al final de su vida, Herodoto dejase Turio para volver a Atenas. No se conoce demasiado sobre los últimos años del historiador.
Probablemente participó en alguna reyerta política entre Atenas y Esparta y se dedicó a completar su monumental obra que nunca fue terminada. Los relatos de Historiae se detienen en el año 478 en la descripción de una cercana aldea llamada Sesta. Herodoto vivió alrededor de 60 años y murió cerca del año 425 a.C. Cuatro siglos más tarde, el orador romano Cicerón hablaba de Herodoto como el padre de la historia. Para los historiadores actuales, el espléndido escrito de Herodoto es una fuente de oro para obtener información sobre la historia de los países antiguos. Contemporáneos escribieron: tuvo una vida larga y feliz, creó infinidad de tragedias preciosas y murió sin conocer la desgracia. Escribió más de 100 obras, pero solo se conservan 7 de ellas, aunque estas demuestran que Sófocles fue uno de los mejores poetas trágicos de la antigüedad. Sé osado, lo que los sueños te traen con la luna, los rayos del sol se lo llevarán, hijo mío. No hay mejor regalo que la vida. Como ocurre con otros poetas antiguos, no se conoce demasiado sobre Sófocles. Nació en Colono, un pueblo cerca de Atenas. El autor haría conocido su lugar de nacimiento por medio de su tragedia Edipo en Colono. Era hijo de un rico armero llamado Sófilo. Otorgó a su hijo la posibilidad de recibir la llamada educación ateniense, que fomentaba el libre desarrollo del cuerpo y el espíritu. El joven Sófocles se inclinaba por jugar a la pelota y estudiar música. A los 16 años fue elegido director del coro de muchachos que dedicaba himnos a los dioses para celebrar la victoria contra los persas en la batalla de Salamina. Esta batalla conecta a 3 de los mejores poetas trágicos de la antigua Grecia. Esquilo participó en la batalla de Salamina. Sófocles le glorificó por ello. Y Eurípides nació en esa época. Según ciertos estudios, en el año 480 a.C., Sófocles ya había comenzado a labrar su trayectoria como poeta trágico. Pero no fue hasta 12 años después cuando debutó como poeta trágico en las Dionisias, el concurso teatral que se celebraba anualmente en Atenas, y se hizo con el primer premio derrotando al gran Esquilo. Según la opinión de sus contemporáneos, Sófocles elevó la tragedia a un nivel superior, añadiendo un tercer actor en la escena y dando un mayor juego al diálogo. El escritor Diógenes Laercio expuso la historia de la tragedia griega de la siguiente manera. Si uno quiere atribuir a Esquilo todas las innovaciones escénicas, como por ejemplo la luz y el estruendo de los rayos, las máscaras y los cantos, los atuendos ceremoniales de los reyes y las ropas de lana de los profetas, uno debería pensar que quizás Sófocles inventó todo eso. Además, a diferencia de Esquilo, Sófocles se centró, más que en el argumento, en los sentimientos y los sufrimientos de los hombres. Sófocles admiraba la fuerza mental que un hombre es capaz de demostrar. En su famosa obra Antífona, Sófocles comienza el estribillo diciendo: «Hay muchas maravillas en el mundo, pero el hombre es la más maravillosa de todas ellas». Con obras como esta, Sófocles se convirtió en uno de los poetas más conocidos de la antigua Grecia. En el festival en honor a Dionisio, ganó el primer premio en más de 20 ocasiones y el segundo más de una docena de veces. Pero nunca se permitió quedar el tercero, que para él sería el último puesto. Escribió más obras que muchos autores, 123 dramas, pero solo 7 han llegado a nuestros días. Ajax, Las Traquinias, Electra, Filoctetes y la trama de la familia del rey Edipo fue quien otorgó la mayor fama a su autor. La trama consta de las tragedias Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona.
En la tragedia Edipo Rey se narra la caída de Pericles al mando del estado ateniense y se interpreta de una forma muy creativa. En la historia, los años de su gobierno se conoce como la época de Pericles, el período donde Atenas era fuerte y próspera. Sófocles era uno de los mejores amigos de Pericles. En el año 440 a.C., ambos fueron elegidos estrategos y participaron en la expedición ateniense contra Samos, acontecimiento que recoge Plutarco en sus Vidas paralelas. El poeta jugó un papel muy activo en la vida pública de la polis. Incluso cuando Sófocles era ya un hombre muy mayor, fue elegido como uno de los 10 consejeros que, supuestamente, devolverían los años dorados a Atenas. Sobre la vida personal de Sófocles se desconoce la mayoría. Solo se sabe que tuvo 5 hijos. Hay quien piensa que un hijo de Sófocles, llamado Lofón, intentó atribuirle a su padre una enfermedad mental causada por su avanzada edad. El poeta dijo ante el tribunal: «Si estoy loco, no soy Sófocles. Si soy Sófocles, no estoy loco». Y a continuación recitó el comienzo de la tragedia de Edipo en Colono. Con admiración, el jurado se percató de que en efecto se trataba de Sófocles y por lo tanto no podía estar loco. La tragedia de Edipo en Colono fue llevada al escenario por su nieto, también llamado Sófocles. La representación tuvo lugar justo después de que, con 90 años, su abuelo Sófocles falleciera. Sófocles también era conocido por su afán a la religión. Según algunos historiadores, antes de que el templo para Asclepios, dios de la medicina, fuera construido en Atenas, Sófocles adoraba al dios en su propia casa. En su tragedia, un hombre antes de morir conoce a las parcas. En uno de los fragmentos que se conservan, Sófocles advertía: «El hombre ha de admirar y valorar el júbilo de hoy. Los dioses cubrirán el mañana con mantos grises y oscuros». Brillante carrera política, perdió todo su interés respecto a los ideales públicos y políticos. Platón comprendió entonces que una sociedad basada en tales ideales estaba condenada a la destrucción y para rescatarla había que buscar una manera nueva de hacer las cosas. En el año 399, la trágica muerte de Sócrates obligó a Platón a dejar Atenas. Pasó 12 años de su vida viajando por Grecia y el sur de Italia. Participó en la guerra de Corinto. En Sicilia fue capturado y convertido en esclavo, pero uno de sus amigos le liberó. Entonces decidió volver a su Atenas natal, donde fundó la escuela filosófica a la que bautizó con el nombre de Academia. Esta se convirtió en la escuela más famosa de toda la antigüedad clásica y permaneció abierta durante cientos de años, hasta que, en el año 529 d.C., el emperador romano Justiniano I cerró sus puertas para siempre. La filosofía de Platón cambió la antigua representación del mundo. Sus teorías sobre los comienzos individuales del mundo y sobre la inmortalidad del alma se convirtieron en un prototipo de la religión cristiana. Platón comparaba el alma humana con una cuadriga, donde caballos blancos y negros tiraban de ella, los comienzos nobles y malvados del hombre. El ecuestre, que maneja la cuadriga, es la razón. Cuando el ecuestre domina los caballos negros, el comienzo del alma, el alma puede crecer hasta asimilarse a la de los dioses. Uno de los temas centrales en la filosofía de Platón, el cual se expone detalladamente en su obra República, es la estructura ideal de la sociedad y el Estado. Platón confiaba en la realización y en la encarnación de sus ideas. Para esa misma causa, a los 61 años Platón emprendió un viaje a Sicilia. Dionisio I, el tirano de Siracusa, alababa la filosofía de Platón e invitó al filósofo a llevar a cabo las reformas deseadas. Platón esperaba poder transformar Siracusa en un estado ideal, pero al verse envuelto en varios juicios, el filósofo tuvo que dejar la ciudad. No obstante, la decepción de Platón no fue extrema. 5 años más tarde regresó a Sicilia e intentó realizar su tan ansiada transformación de nuevo. Tampoco tuvo éxito esta vez. Tras este fracaso, Platón no volvió a abandonar su Atenas natal. Dedicó su vida a la academia. El filósofo murió en el año 347 a.C., dejando tras de sí una amplia herencia de escritos. Obras de Platón fueron transformadas en diálogos. A pesar de los años, estas obras siguen despertando el interés de las mentes científicas. La leyenda griega más conocida, escrita por Platón, fue el mito de Atlantis.
una isla fértil, poblada y con una civilización avanzada. Como consecuencia de un cataclismo desconocido, probablemente un terremoto, Atlantis se sumergió en las aguas. Este pequeño episodio, escrito en el diálogo de Platón Crito, ha suscitado numerosas hipótesis. Los científicos discuten sobre el lugar, la época y, en general, sobre la posible existencia de la mítica Atlantis. En el año 2004, el doctor Kunz, de la Universidad Alemana de Wuppertal, llevó a cabo un análisis vía satélite que mostraba fotos de ciénagas saladas cerca de la ciudad española de Cádiz. En las fotos se apreciaban claros remanentes de construcciones antiguas que concordaban con los relatos platónicos. El alemán creyó que Atlantis no era una isla, sino tierras bajas que fueron destruidas a causa de una inundación entre los años 800 y 500 a.C. El antiguo pensador griego, quien dejó una extensa cadena de pupilos y actualizó la filosofía antigua, dijo una vez: «El hombre es una especie de juguete inventado por Dios. Dejadle jugar, por tanto, a los juegos que más le diviertan, a pesar de que eso contradiga a lo que se cree bueno en nuestros tiempos». Hoy en día sus tragedias tienen el mismo éxito que en el siglo V a.C., aunque en su época sus obras provocaban el enfado de los espectadores y los competidores poéticos. ¿Cómo se atreve ese insolente poeta a alterar las tradiciones más fundamentales? Puede que esta sea la razón por la cual los historiadores que trabajaron en la biografía del poeta lo hicieran de tal forma que tantos siglos después es complicado diferenciar entre los datos falsos y los verdaderos que rodean la vida del dramaturgo. Una cosa está clara: a pesar de todo el peso de las innumerables críticas, Eurípides está reconocido como uno de los mejores poetas trágicos griegos. Los antiguos historiadores adoraban encontrar vínculos extraordinarios en los acontecimientos históricos. Solían afirmar que Eurípides nació el día de la gran victoria de los griegos sobre los persas en una isla cercana a Salamina. Por ello, el autor estaba destinado a alcanzar la gloria. Existen otras teorías que apuntan que el dramaturgo nació unos años más tarde, en el 484 a.C., y que el hecho de que se convirtiese en uno de los mejores autores de su época fue por méritos propios. Los poetas atenienses y contemporáneos de Eurípides no tenían por costumbre elogiar los poemas de otros. En esa época las críticas se reducían a banales comentarios. En el campo de las batallas literarias, los enemigos de Eurípides le atribuían sangre humilde y defectos físicos y mentales. Cuenta una leyenda que el autor sentía un odio inmenso por las artes y por las mujeres. Pero un siglo más tarde, Aristóteles afirmó que Eurípides era el mejor poeta trágico de todos sus contemporáneos. Cinco siglos más tarde, Eurípides fue nombrado el pensador que prefería la soledad de la orilla del mar antes que las concurridas calles de la ciudad. Los visitantes que acuden a Salamina aún pueden contemplar las cuevas donde Eurípides componía sus tragedias. Como otros trágicos, las obras de Eurípides tratan de leyendas y eventos de la mitología que describen crímenes, asesinatos, venganzas, perjurio, incesto, autosacrificios glorificados, severidad, devoción y valentía. Eurípides usaba los mitos de forma inteligente. Fue el primer poeta griego en mostrar a la gente tal y como era en su vida real, con sus defectos y sus conflictos. Los héroes de las obras de Eurípides eran personas comunes con sus debilidades y sus grandezas. En la tragedia Ifigenia en Tauride, la hija de un zar, habiendo superado el miedo a morir, algo natural en todo ser humano, sacrifica su vida deliberadamente por el bienestar de su pueblo. Otra heroína, era callado y juicioso, y consideraba que la felicidad está del lado de aquel que esté satisfecho. Mucha gente le conoce como el gran filósofo, pero este científico griego también realizó descubrimientos fundamentales en biología, ética, estilística, meteorología y estética. Era un hombre sabio. Aristóteles confiaba en la virtud de la mente humana, ya que estaba inspirada en una realidad cognitiva, la cual existe de una forma independiente a los deseos y opiniones humanas. Aristóteles nació en Estágira, una península al norte de Grecia, en el año 384 a.C.
Su padre, Ninómacos, oficiaba como médico del padre de Filipo de Macedonia, el rey Amintas III. Tenía la reputación de ser un médico muy fidedigno. Le dio a su único hijo una inmejorable educación. Desde su niñez, Aristóteles estaba ya destinado a seguir los pasos paternos y, en consecuencia, se comprometió muy seriamente a los estudios de farmacología y anatomía y, probablemente, asistió a su padre en varias intervenciones. En el año 367, Aristóteles viajó de Macedonia a Atenas para continuar con su educación. Durante el viaje, el joven tuvo que hacer uso de sus conocimientos médicos para salvar a un ciudadano adinerado de una infección sanguínea. Por lo tanto, con solo 17 años, Aristóteles ya estaba considerado como un excelente doctor. Una vez en Atenas, Aristóteles ingresó en la Academia Platónica. Tras 2 años de duro trabajo y esfuerzo, ya era capaz de impartir lecturas en retórica. El joven Aristóteles se ganó la confianza del viejo Platón y el derecho de unirse al círculo de los filósofos más sabios, los platónicos. A pesar de que el estudiante apreciaba a su mentor, Aristóteles también hacía críticas de sus puntos de vista. Un ejemplo son estas palabras escritas con su propia mano. Amicus Plato, sed magis amica, es veritas. Aprecio a Platón, pero aprecio más la verdad. Tras 20 años de impartir clases en la Academia de Platón, Aristóteles creó escritos sobre lógica, física, retórica y escribió tratados sobre la vida y el alma. En el año 347, cuando muere Platón, Aristóteles se traslada a Tárnea, en Asia Menor, pues allí se encontraba otro pupilo de Platón, Hermias. Una vez allí, el filósofo le ofrece su amistad desinteresada y su ayuda como consejero político. Aristóteles dijo: la amistad es lo más necesario en la vida, puesto que nadie podría vivir sin amigos, incluso aunque sea el más dichoso. Aristóteles residió plácidamente durante 3 años en el reino de Hermias, pero cuando este murió, regresó a Macedonia. Con 40 años, Aristóteles tuvo una calurosa bienvenida en Macedonia. Filipo de Macedonia disfrutaba las conversaciones intelectuales del filósofo y le propuso hacerse responsable de la tutoría de su hijo, el futuro Alejandro Magno. Durante los próximos 8 años, Aristóteles fue el profesor del que sería el futuro conquistador Alejandro Magno. Ciertos históricos han llegado a observar que, sin las nociones éticas, físicas y lógicas que Aristóteles le inculcó, Alejandro no hubiera desarrollado esa habilidad de estratega militar. En el año 335, cuando el gran Alejandro ascendió al trono y comenzó con sus conquistas, propuso a Aristóteles crear unas crónicas que narrasen todas sus gloriosas victorias. Este se negó. El filósofo prefería las actividades pedagógicas y meditar tranquilamente en el seno de la naturaleza en vez de las campañas militares. Antes de cumplir los 50 años, regresó a Atenas para formar su propia escuela filosófica. La escuela aristotélica estaba cerca del santuario de Apolo Licio y en su honor la escuela se llamaría Liceo. Para enseñar filosofía, retórica y lógica a sus alumnos, Aristóteles rechazaba los métodos tradicionales y les inculcaba la filosofía a través de discusiones mientras caminaba con ellos por el jardín. A la escuela también se le denominaba con el nombre de Perípatos, una especie de galería cubierta donde se discutía y se paseaba. Aparte de la filosofía, en la escuela también se creaban físicos, históricos, astrónomos y geógrafos. Aristóteles les decía a sus pupilos: para tener éxito hay que seguir a los que se tiene delante y no esperar a los que se tiene detrás. Junto con alguno de sus alumnos, Aristóteles realizó varios descubrimientos en diferentes ciencias que crearon la base para investigaciones más avanzadas en siglos posteriores. Estaba muy en contacto con la filosofía de la naturaleza y así la clasificó en el mundo inorgánico, las plantas, los animales y los humanos. En política creó la reforma constitucional y el Estado sistemático. Él consideraba que la monarquía, la aristocracia y la democracia moderada eran la mejor opción. En la estética, Aristóteles introdujo el concepto de la catarsis, la clarificación del espíritu humano. Pero en el año 323, tras la muerte de Alejandro Magno, la posición social de Aristóteles se vio en peligro. En Atenas se sostenían las órdenes de los macedonios y, en consecuencia, la ciudad se vio inmersa en una reacción antimacedónica. Cuando Aristóteles tenía 60 años, bajo el conocimiento de que Alejandro había seguido las pautas científicas de Aristóteles, los atenienses exiliaron al sabio fuera de Atenas. El gran filósofo pasó el resto de sus días en la isla de Calcis, en Eubea. Murió en el año 322 a la edad de 62 años. En los trabajos de Aristóteles se concentran todos los conocimientos y experiencias griegas.
Han pasado los siglos y al final, en el siglo XX, la República griega acuñó sus monedas con el rostro del sabio Aristóteles impreso en ellas, junto con una de sus frases. Todo hombre, por naturaleza, tiene aspiración al conocimiento. Nietzsche escribió: resulta significativo que sea Sócrates el primer gran heleno que fue feo, de igual manera que en él todo es simbólico. Es el padre de la lógica, la cual representa el carácter de la ciencia pura. Antes de que los jueces le condenaran a muerte, el gran filósofo Sócrates afirmó: no debo rechazar mi filosofía mientras me quede aliento. Sócrates. El antiguo filósofo griego nació en Atenas en el año 4. Elige la muerte con el objetivo de limpiar su nombre y en su última carta calumnia a su hijo adoptivo. En el año 455 a.C., Eurípides participó por primera vez en el concurso anual de dramaturgos. Durante más de medio siglo fue el competidor más duro del conocido Sófocles. Escribió alrededor de 100 tragedias, aunque solo consiguió hacerse con 4 victorias y la quinta se la otorgaron después de su muerte. Solo han llegado 18 escritos del autor hasta nuestros días. En tragedias como Medea, Hécuba y Andrómaca, el autor habla de problemas que eran objeto de especulación en Atenas en el siglo V a.C., temas como el papel de los dioses en el destino de un hombre, la racionalidad del mundo, Esparta como el enemigo de Atenas en la guerra del Peloponeso, etc. Al igual que Sófocles, su competidor más renombrado, Eurípides, utilizaba la mitología en sus escenarios. De hecho, los antiguos mitos eran su herramienta favorita para crear las tragedias. Los predecesores del dramaturgo eran expertos en volver a relatar los ya famosos argumentos. Eurípides fue el primero en desviarse de estas tradiciones y, con perspicacia, intentar sumirse en el mundo interior de los héroes y de sus sentimientos. En la tragedia Alcestis, por ejemplo, Eurípides utiliza la famosa historia mitológica sobre dos hermanos que deciden vengarse de su madre. Pero al contrario que en el mito, la Alcestis de Eurípides no es la salvadora de su hermano. Lo verdaderamente importante para el dramaturgo era intentar descubrir los sentimientos de esos niños que osaron tener el coraje de pegar a su propia madre. Esta aproximación de Eurípides hacia los mitos desencadenó sentimientos contradictorios. Por una parte, existía una empatía sincera y por otra, una indignación noble. Pero era una blasfemia. Eurípides tuvo la osadía de cambiar una historia que todo el mundo conocía desde su niñez. Y los atenienses, como todos los humanos que les vivieron antes y después de ellos, desconfiaban en todo aquello que era nuevo y diferente. Puede que este fuera el motivo por el que Eurípides fuera un incomprendido en su época. Es posible que esa fuese la razón de que abandonara Atenas en el año 408 a.C. para pasar el resto de sus días en Macedonia y trabajar en la corte de Arquelao como poeta y escritor. Allí, en Macedonia, entre los años 407 y 406 a.C., Eurípides falleció en las líneas de una triste primavera que podrían formar un epitafio. No debe lamentarse la muerte, debe lamentarse la vida destinada a la lucha y a una vida miserable. Desde los tiempos antiguos, solo nos han llegado unas pocas imágenes del dramaturgo, pero visualmente demuestran que durante toda su vida, este hombre melancólico inclinaba su cabeza pensativo agradeciendo los reconocimientos, pero sin comprender los injustos y constantes ataques. Antes de que se implicase en el estudio de las ciencias, la historia parecía un mito. Su propia vida parece una leyenda. Patriota griego y un entusiasta de los viajes, fue el fundador de la etnografía. Fue escritor y científico, fue el padre de la historia. Herodoto de Halicarnaso dejó constancia de un ecumeno. Desde la civilización europea hasta lo que nosotros entendemos como civilización más moderna. Herodoto, el futuro historiador, nació en el año 284 a.C. en el seno de una familia rica y noble en Halicarnaso, una colonia griega situada en Asia Menor. A pesar de que Herodoto era un ciudadano persa, era heleno por parte materna. Le encantaba escuchar las historias de los marineros que buscaban la libertad de la amada ciudad griega Atenas, donde los emperadores Solón y Clístenes
llevaban a cabo las reformas democráticas. Pero en su ciudad natal, el tirano Lígdamis luchaba por hacerse con el poder. El joven Herodoto, junto a otros seguidores de la democracia, se rebelaron contra el tirano. La revuelta fue contenida y para salvar su vida, Herodoto tuvo que huir a la isla de Samos, uno de los estados más ricos de Grecia. En el año 464 a.C., cuando Herodoto cumplió los 20 años, dejó la isla griega para viajar de país en país y dirigirse al este. Viajó por tierra y mar y visitó lugares como Fenicia, Siria, Macedonia, Delfos y Atenas. Herodoto de Halicarnaso resultó ser un viajero inquisitivo y emprendedor. Investigó cuidadosamente las inscripciones sagradas, los templos, las crónicas, la colección de oráculos y profecías, leyó numerosos trabajos literarios y estudió las costumbres locales. Más tarde, con diligencia, escribió todas sus observaciones personales en un libro, libro que se convertiría en la famosa Historiae, el primer libro histórico de los tiempos antiguos. En el libro, Herodoto describía la distribución de la población de Babilonia y el método de construcción de sus edificios. El sociable ciudadano Herodoto también viajó a Egipto y allí aprendió de los sacerdotes locales que en la pirámide de Keops constaba por escrito la cantidad de rábanos, cebollas y ajos que habían comido los esclavos mientras construían la pirámide. Herodoto visitó la costa norte del Mar Negro, donde se relacionó con la tribu de los escita, que eran personas bélicas y crueles. Acorde con los relatos de Herodoto, los escita se bebían la sangre de sus enemigos y para ello utilizaban sus cráneos. Además, ostentaban los cueros cabelludos como trofeos o botines de guerra. Las descripciones sobre la vida de los escita que Herodoto escribió fueron más tarde verificadas por investigaciones arqueológicas que encontraron restos sepulcrales de la tribu en el sur de Rusia y en Ucrania. Las anotaciones de los 10 años que Herodoto de Halicarnaso había recopilado durante sus viajes se convirtió en una grandiosa obra que nunca fue titulada. No obstante, muchos historiadores creen que la obra fue titulada Historiae, que significaba investigación y desarrollo en el griego antiguo. 330 años después, en el siglo II a.C., científicos de Alejandría dividieron la composición de Herodoto en 9 tomos y los dedicaron a las 9 musas. El primer libro, por ejemplo, fue titulado Clío. La guerra de los griegos contra el imperio persa era el 169 a.C. en la familia del cantero Sofronisto y la comadrona Fainarate. Puesto que Sócrates era analfabeto, toda la información que se conserva de él es gracias a los trabajos de sus discípulos Platón y Jenofonte. No existe mucha información sobre los primeros años de su vida, pero se sabe que con 17 años ya llamaba la atención por la gran agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabra. Era de pequeña estatura, vientre prominente, ojos saltones y nariz respingona. Aspirando a concienciar a los ciudadanos sobre la perfección moral, Sócrates realizaba numerosas tertulias, en las plazas y en las calles. A la sombra de un olivo pasaba horas discutiendo sobre la justicia y la virtud. La negligencia de los quehaceres diarios llevaron a Sócrates a una extremada pobreza. Recorría las calles de Atenas descalzo y vestido con la misma túnica. Antifón, el sofista, decía que ningún esclavo querría ser tratado como él se trataba a sí mismo. Sócrates se sumergía tan profundamente en sus propios pensamientos que llegó a permanecer todo un día en el mismo sitio. Aunque con el comienzo de la guerra del Peloponeso, cuando el peligro amenazó a su ciudad natal, Sócrates luchó valientemente por la protección de Atenas. Cuando el oráculo de Delfos anunció que Sócrates era el griego más sabio, el mismo filósofo se sorprendió mucho. Interpretó el oráculo como un enigma y se aventuró a encontrar hombres más sabios que él. Acudió a los sofistas, quienes ejercían la profesión de enseñar la sabiduría. Fingiendo ser un ignorante, Sócrates preguntaba humildemente a los sabios de Atenas sus conocimientos sobre el bien, la belleza y la virtud. Después, con una agilidad irónica espléndida, les hacía notar sus propios errores. Su mérito más grande fue crear un método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la solución de los problemas que se le planteaban por medio de hábiles preguntas, cuya lógica iluminaba el entendimiento. Inspirado por cómo su madre ayudaba a traer niños al mundo,
Él creó el método denominado como mayéutica. Sócrates llegó a la conclusión de que realmente era el griego más sabio, por el mero hecho de que él, a diferencia de los demás, era consciente de su ignorancia. Solo sé que no sé nada. Sócrates pensaba que los dioses le habían encomendado la misión de impedir que los ciudadanos cayeran en la hibernación espiritual, y actuaba como una avispa que incordia a un caballo. De hecho, ese fue el apodo por el que le conocían, la avispa ateniense. Sócrates intentaba comprender y formular principios morales que fuesen uniformes para todo el mundo. Solo hay un bien, es el conocimiento. Solo hay un mal, es la ignorancia, decía Sócrates. Insistía en impartir una educación a los jóvenes en la que no solamente los padres, sino también los poetas y los filósofos deberían comprometerse. Los ciudadanos atenienses se quejaban de que parecía que perdían el control de sus hijos, porque el astuto filósofo les estaba arrebatando el afecto de sus niños. Aristófanes describe esta situación en su comedia Las nubes. Cuando un joven le preguntó a Sócrates si era necesario casarse, Sócrates le contestó: «Haz lo que desees, te arrepentirás de todas formas». El propio Sócrates, a la edad de 40 años, contrajo matrimonio con una joven de 19 años. Ella se llamaba Xantipa. Se la conocía por su escandaloso temperamento. No obstante, Sócrates, con pleno dominio de sí mismo, aguantaba a su insensata esposa con su calmada filosofía. Tras la larga guerra del Peloponeso, Atenas cayó en las manos de Critias, un tirano espartano y un antiguo discípulo de Sócrates. A pesar de que Sócrates nunca había colaborado con tiranos de ninguna clase, el filósofo fue acusado por no reconocer a los dioses atenienses y por corromper a la juventud. Con 70 años, cuando se presentó ante el tribunal, el viejo filósofo probó a través de construcciones lógicas que no debería ser sometido a juicio, sino ser honrado como el benefactor de la sociedad e instructor espiritual. Los jueces se enfurecieron y fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. Aguardando a la ejecución, Sócrates pasó su último mes de vida en la cárcel hablando de filosofía con sus compañeros, tratando temas como la inmortalidad del alma. Antes de la ejecución, su amigo Crito le había facilitado una salida para escapar de Atenas, pero Sócrates la rechazó porque creía que había que cumplir las leyes aunque fueran injustas. Cuando llegó el día, Sócrates bebió la cicuta sereno y callado. Sus últimas palabras fueron: «Crito, le debo una gallina a Asclepios». En aquellos tiempos, cuando un paciente se recuperaba, se sacrificaba una gallina a Asclepios, el dios de la medicina. Esas palabras reflejan que la muerte del cuerpo simboliza la recuperación del alma. Este filósofo se convirtió en leyenda cuando aún vivía. Los rumores le transformaron en un profeta y después en un estafador. A veces le convertían en héroe de anécdotas y otras le tomaban por loco. No creó ninguna doctrina integral, pero toda su vida fue un ejemplo de servir a la filosofía. Diógenes el Cínico, natural de Sinope, también era llamado Diógenes el Perro. Este filósofo vivió en el siglo IV a.C. Se sabe que su padre era acuñador de moneda y toda su familia provenía de Sinope, territorio de la Turquía actual. Cuando Diógenes aún era joven, fue acusado de adulterar las monedas y enviado al exilio fuera de su ciudad. Diógenes no negó su parte de culpa. Pero ¿cuáles eran las razones por las que un joven de familia adinerada actuaba así? Según la leyenda, la razón por la que falsificaba monedas no era para obtener beneficios, sino por seguir las instrucciones del oráculo de Delfos. El joven Diógenes acudió al oráculo y le realizó la descarada pregunta de «¿Qué debo hacer para hacerme famoso?». El oráculo respondió: «Cambiar el valor de la moneda». Diógenes tomó la profecía al pie de la letra. El oráculo se convirtió en la consigna cínica y en metáfora de buena parte del comportamiento del filósofo. Expulsado de su Sinope natal, Diógenes viajó a Atenas, donde conoció al filósofo griego Artístenes, fundador del cinismo. Artístenes consideraba que el hombre debiera despegarse de los prejuicios que le inculcan para liberarse de las leyes de la sociedad y vivir como un perro callejero.
La palabra griega kynikos, la cual deriva de kynos, significa perro. Todos los seguidores de la filosofía de Artístenes serían denominados como kyniks. La palabra cinismo, la cual proviene de las enseñanzas filosóficas de los kyniks, en la actualidad ha obtenido un nuevo significado. Ahora no solo define la acción de negar las leyes sociales, sino también describe la acción de negar la moral existente y las leyes culturales. Diógenes se convirtió en el mejor alumno de Artístenes. Convencido de que la virtud consistía en abstenerse de las necesidades y el ascetismo, Diógenes liberó a su único esclavo, cambió sus ropas por vestimentas rústicas, se hizo con un zurrón y comenzó a vivir en las calles. En invierno solía dormir en los pórticos y plazas públicas, y en verano dormía en la arena calentada por el sol. Diógenes vivió una vida ceñida a los ideales del cinismo. Incluso llegó a reprochar a su maestro de no seguir sus propias doctrinas y no apreciar las privaciones como medio de rectificación moral. Diógenes dejó de viajar por Grecia. Cuando le preguntaban de dónde venía, él siempre contestaba: «Yo soy cosmopolita, soy un ciudadano del mundo». En una ocasión, el solitario e indefenso predicador cayó en manos de piratas. Le vendieron como esclavo a un rico de Corinto llamado Geniades. Su nuevo amo no tardó en apreciar el conocimiento especial del filósofo y le dispuso como tutor de sus hijos. A pesar de todas las penurias que tuvo que vivir, Diógenes siempre fue fiel a su filosofía cínica. Continuó como esclavo hasta el día de su muerte, pero ya que apreciaba su libertad interior, eso nunca le hizo infeliz. Diógenes llegó al extremo de su ascetismo. En una ocasión, tras ver a un niño beber del cuenco de sus manos, destruyó el cuenco de madera que era su única posesión, además de su capa, su zurrón y su báculo. El filósofo pensaba que el hombre no necesitaba nada personal porque todo lo necesario se daba en el nacimiento. El filósofo conocido como Diógenes el perro se comportaba como un animal descarriado. Rechazaba las leyes públicas y retaba las tradiciones ya establecidas. También se cuenta que el filósofo vivía en un barril y que los días soleados caminaba con una antorcha. Cuando le preguntaban la razón de esto, él contestaba: «Estoy buscando a un hombre honesto». La gente siempre le decía: «Diógenes, ya eres demasiado mayor. Es el momento de que te calmes». Pero el filósofo contestaba: «Ya casi he terminado. Ahora es el momento de correr, no de pararse». Su peculiar estilo de vida, su extrema agudeza y su irresistible energía hicieron del filósofo una leyenda de la antigua Grecia. De las muchas anécdotas de Diógenes, hay una que cuenta que Alejandro Magno en persona acudió a ver al filósofo. Alejandro Magno encontró al filósofo descansando en un ciprés cerca de Corinto. El omnipotente Alejandro se dirigió a Diógenes diciendo: «Puedes pedirme todo lo que desees». Entonces, la lengua afilada de Diógenes respondió: «Deseo que te apartes, me estás tapando el sol». Las crónicas históricas afirman que el filósofo vivió hasta una avanzada edad. La profecía del oráculo de Delfos se cumplió. La vida del filósofo desafió las bases de la sociedad y cuestionar las morales públicas le convirtió en toda una leyenda. El filósofo cínico de Sinope se convirtió en el símbolo de la libertad y la felicidad. Incluso el omnipotente Alejandro Magno, estando al filo de la muerte, dijo: «Si no fuera Alejandro, hubiera querido ser Diógenes». La escuela fundada por este antiguo filósofo se convirtió en un prototipo de la educación superior moderna. Los contemporáneos le denominaban el maestro divino. En sus obras se habla de una sociedad ideal y una inmortalidad del alma. El antiguo pensador griego Platón decía que el tiempo es una constancia similar a la eternidad. Nació en el año 427 a.C. en una familia aristocrática ateniense. Por descendencia paterna, Platón pertenecía a los Tares de Ática. Por parte materna, el sabio descendía del conocido legislador ateniense Solón. Su nombre de nacimiento fue Aristócles. El joven Aristócles era de constitución fuerte y de hombros anchos. Por ello, le apodaron Platón, el de los hombros anchos. Su apodo
se conocería a lo largo de la historia. Platón obtuvo una educación aristocrática en su juventud. Escribió versos y tragedias, estudió las obras de filósofos de épocas pasadas y además componía música y también dibujaba. Era un excelente gimnasta, dominaba la equitación, luchaba en combates individuales e incluso ganó numerosas competiciones por ello. Pero a pesar de su versátil educación, el joven era extremadamente tímido y prefería los empleos solitarios antes que dialogar con sus contemporáneos. A los 20 años, el joven Platón ya era considerado como uno de los ciudadanos más prometedores de Atenas. Poseía una brillante carrera política por delante, pero su destino le reservaba algo diferente. En el año 407 a.C., el joven aristócrata conoce a Sócrates, el filósofo que rondaba las calles atenienses. Vestía ropas viejas y harapientas, caminaba descalzo y siempre estaba rodeado de pupilos y de oyentes atónitos ante sus palabras. Sócrates ofrecía discursos interminables sobre la idea del bien y a nuestros ojos podría parecer un loco que desvariaba. Pero Sócrates revolucionó la mente del joven Platón. Influenciado por las teorías del viejo filósofo, el joven... Contemporáneos escribieron. Tuvo una vida larga y feliz. Creó infinidad de tragedias preciosas y murió sin conocer la desgracia. Escribió más de 100 obras, pero solo se conservan 7 de ellas, aunque estas demuestran que Sófocles fue uno de los mejores poetas trágicos de la antigüedad. Sé osado. Lo que los sueños te traen con la luna, los rayos del sol se lo llevarán. Hijo mío, no hay mejor regalo que la vida. Como ocurre con otros poetas antiguos, no se conoce demasiado sobre Sófocles. Nació en Colono, un pueblo cerca de Atenas. El autor haría conocido su lugar de nacimiento por medio de su tragedia Edipo en Colono. Era hijo de un rico armero llamado Sófilo. Otorgó a su hijo la posibilidad de recibir la llamada educación ateniense, que fomentaba el libre desarrollo del cuerpo y el espíritu. El joven Sófocles se inclinaba por jugar a la pelota y estudiar música. A los 16 años fue elegido director del coro de muchachos que dedicaba himnos a los dioses para celebrar la victoria contra los persas en la batalla de Salamina. Esta batalla conecta a 3 de los mejores poetas trágicos de la antigua Grecia. Esquilo participó en la batalla de Salamina. Sófocles le glorificó por ello. Y Eurípides nació en esa época. Según ciertos estudios, en el año 480 a.C., Sófocles ya había comenzado a labrar su trayectoria como poeta trágico. Pero no fue hasta 12 años después cuando debutó como poeta trágico en las Dionisias, el concurso teatral que se celebraba anualmente en Atenas y se hizo con el primer premio derrotando al gran Esquilo. Según la opinión de sus contemporáneos, Sófocles elevó la tragedia a un nivel superior, añadiendo un tercer actor en la escena y dando un mayor juego al diálogo. El escritor Diógenes Laercio expuso la historia de la tragedia griega de la siguiente manera. Si uno quiere atribuir a Esquilo todas las innovaciones escénicas, como por ejemplo la luz y el estruendo de los rayos, las máscaras y los cantos, los atuendos ceremoniales de los reyes y las ropas de lana de los profetas, uno debería pensar que quizás Sófocles inventó todo eso. Además, a diferencia de Esquilo, Sófocles se centró más. Un olivo pasaba horas discutiendo sobre la justicia y la virtud. La negligencia de los quehaceres diarios llevaron a Sócrates a una extremada pobreza. Recorría las calles de Atenas descalzo y vestido con la misma túnica. Antifón, el sofista, decía que ningún esclavo querría ser tratado como él se trataba a sí mismo. Sócrates se sumergía tan profundamente en sus propios pensamientos que llegó a permanecer todo un día en el mismo sitio. Aunque con el comienzo de la guerra del Peloponeso, cuando el peligro amenazó a su ciudad natal, Sócrates luchó valientemente por la protección de Atenas. Cuando el oráculo de Delfos anunció que Sócrates era el griego más sabio,
El mismo filósofo se sorprendió mucho. Interpretó el oráculo como un enigma y se aventuró a encontrar hombres más sabios que él. Acudió a los sofistas, quienes ejercían la profesión de enseñar la sabiduría. Fingiendo ser un ignorante, Sócrates preguntaba humildemente a los sabios de Atenas sus conocimientos sobre el bien, la belleza y la virtud. Después, con una agilidad irónica espléndida, les hacía notar sus propios errores. Su mérito más grande fue crear un método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la solución de los problemas que se le planteaban por medio de hábiles preguntas, cuya lógica iluminaba el entendimiento. Inspirado por cómo su madre ayudaba a traer niños al mundo, él creó el método denominado como mayéutica. Sócrates llegó a la conclusión de que realmente era el griego más sabio, por el mero hecho de que él, a diferencia de los demás, era consciente de su ignorancia. «Solo sé que no sé nada». Sócrates pensaba que los dioses le habían encomendado la misión de impedir que los ciudadanos cayeran en la hibernación espiritual, y actuaba como una avispa que incordia a un caballo. De hecho, ese fue el apodo por el que le conocían, la avispa ateniense. Sócrates intentaba comprender y formular principios morales que fuesen uniformes para todo el mundo. Solo hay un bien, es el conocimiento. Solo hay un mal, es la ignorancia, decía Sócrates. Insistía en impartir una educación a los jóvenes en la que no solamente los padres, sino también los poetas y los filósofos deberían comprometerse. Los ciudadanos atenienses se quejaban de que parecía que perdían el control de sus hijos, porque el astuto filósofo les estaba arrebatando el afecto de sus niños. Aristófanes describe esta situación en su comedia Las nubes. Cuando un joven le preguntó a Sócrates si era necesario casarse, Sócrates le contestó: «Haz lo que desees, te arrepentirás de todas formas». El propio Sócrates, a la edad de 40 años, contrajo matrimonio con una joven de Dromagno. Ciertos históricos han llegado a observar que, sin las nociones éticas, físicas y lógicas que Aristóteles le inculcó, Alejandro no hubiera desarrollado esa habilidad de estratega militar. En el año 335, cuando el gran Alejandro ascendió al trono y comenzó con sus conquistas, propuso a Aristóteles crear unas crónicas que narrasen todas sus gloriosas victorias. Este se negó. El filósofo prefería las actividades pedagógicas y meditar tranquilamente en el seno de la naturaleza en vez de las campañas militares. Antes de cumplir los 50 años, regresó a Atenas para formar su propia escuela filosófica. La escuela aristotélica estaba cerca del santuario de Apolo Licio y en su honor la escuela se llamaría Liceo. Para enseñar filosofía, retórica y lógica a sus alumnos, Aristóteles rechazaba los métodos tradicionales y les inculcaba la filosofía a través de discusiones mientras caminaba con ellos por el jardín. A la escuela también se le denominaba con el nombre de Perípatos, una especie de galería cubierta donde se discutía y se paseaba. Aparte de la filosofía, en la escuela también se creaban físicos, históricos, astrónomos y geógrafos. Aristóteles les decía a sus pupilos: para tener éxito hay que seguir a los que se tiene delante y no esperar a los que se tiene detrás. Junto con alguno de sus alumnos, Aristóteles realizó varios descubrimientos en diferentes ciencias que crearon la base para investigaciones más avanzadas en siglos posteriores. Estaba muy en contacto con la filosofía de la naturaleza y así la clasificó en el mundo inorgánico, las plantas, los animales y los humanos. En política creó la reforma constitucional y el Estado sistemático. Él consideraba que la monarquía, la aristocracia y la democracia moderada eran la mejor opción. En la estética, Aristóteles introdujo el concepto de la catarsis, la clarificación del espíritu humano. Pero en el año 323, tras la muerte de Alejandro Magno, la posición social de Aristóteles se vio en peligro. En Atenas se sostenían las órdenes de los macedonios y, en consecuencia, la ciudad se vio inmersa en una reacción antimacedónica. Cuando Aristóteles tenía 60 años, bajo el conocimiento de que Alejandro había seguido las pautas científicas de Aristóteles, los atenienses exiliaron al sabio fuera de Atenas. El gran filósofo pasó el resto de sus días en la isla de Calcis, en Eubea. Murió en el año 322 a la edad de 62 años. En los trabajos de Aristóteles se concentran todos los conocimientos y experiencias griegas. Han pasado los siglos y al final, en el siglo XX,
la República griega acuñó sus monedas con el rostro del sabio Aristóteles impreso en ellas, junto con una de sus frases: todo hombre, por naturaleza, tiene aspiración al conocimiento. Nietzsche escribió: como trofeos o botines de guerra, las descripciones sobre la vida de los escita que Heródoto escribió fueron más tarde verificadas por investigaciones arqueológicas que encontraron restos sepulcrales de la tribu en el sur de Rusia y en Ucrania. Las anotaciones de los 10 años que Heródoto de Halicarnaso había recopilado durante sus viajes se convirtió en una grandiosa obra que nunca fue titulada. No obstante, muchos historiadores creen que la obra fue titulada Historiae, que significaba investigación y desarrollo en el griego antiguo. 330 años después, en el siglo II a.C., científicos de Alejandría dividieron la composición de Heródoto en 9 tomos y los dedicaron a las 9 musas. El primer libro, por ejemplo, fue titulado Clío. La guerra de los griegos contra el imperio persa era el principal argumento de esta gran obra. Heródoto fue contemporáneo de estos sucesos. El historiador admiraba el coraje de los griegos y quería narrar para futuras generaciones las batallas que los griegos y persas soportaron durante 50 años. Más de la mitad de la obra se refiere a los antecedentes de las guerras médicas y el resto a la propia contienda. Fue una de las primeras obras escritas en prosa griega que muestra digresiones históricas, etnográficas y geográficas, así como las tradiciones, las religiones y la vida en Asia Menor. En el año 443 a.C., cuando la guerra entre griegos y persas llegó a su fin, Heródoto viajó al sur de Italia con el fin de encontrar una colonia llamada Turios. Finalmente, a la edad de 40 años, a Heródoto se le llamaba Turio, por haber ayudado a fundar esta colonia. Los investigadores opinan que este lugar fue su último cobijo. Pero no se puede excluir la posibilidad de que al final de su vida, Heródoto dejase Turio para volver a Atenas. No se conoce demasiado sobre los últimos años del historiador. Probablemente participó en alguna reyerta política entre Atenas y Esparta y se dedicó a completar su monumental obra que nunca fue terminada. Los relatos de Historiae se detienen en el año 478 en la descripción de una cercana aldea llamada Sesta. Heródoto vivió alrededor de 60 años y murió cerca del año 425 a.C. Cuatro siglos más tarde, el orador romano Cicerón hablaba de Heródoto como el padre de la historia. Para los historiadores actuales, el espléndido escrito de Heródoto es una fuente de oro para obtener información sobre la historia de los países antiguos en el mundo, pero el hombre es la más maravillosa de todas ellas. Con obras como esta, Sófocles se convirtió en uno de los poetas más conocidos de la antigua Grecia. En el festival en honor a Dionisio, ganó el primer premio en más de 20 ocasiones y el segundo más de una docena de veces. Pero nunca se permitió quedar el tercero, que para él sería el último puesto. Escribió más obras que muchos autores, 123 dramas, pero solo 7 han llegado a nuestros días. Ajax, Las Traquinias, Electra, Filoctetes y la trama de la familia del rey Edipo fue quien otorgó la mayor fama a su autor. La trama consta de las tragedias Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. En la tragedia Edipo Rey se narra la caída de Pericles al mando del estado ateniense y se interpreta de una forma muy creativa. En la historia, los años de su gobierno se conoce como la época de Pericles, el período donde Atenas era fuerte y próspera. Sófocles era uno de los mejores amigos de Pericles. En el año 440 a.C., ambos fueron elegidos estrategos y participaron en la expedición ateniense contra Samos, acontecimiento que recoge Plutarco en sus Vidas paralelas. El poeta jugó un papel muy activo en la vida pública de la polis. Incluso cuando Sófocles era ya un hombre muy mayor, fue elegido como uno de los 10 consejeros que, supuestamente, devolverían los años dorados a Atenas. Sobre la vida personal de Sófocles se desconoce la mayoría. Solo se sabe que tuvo 5 hijos,
Hay quien piensa que un hijo de Sófocles, llamado Lofón, intentó atribuirle a su padre una enfermedad mental causada por su avanzada edad. El poeta dijo ante el tribunal: «Si estoy loco, no soy Sófocles. Si soy Sófocles, no estoy loco». Y a continuación recitó el comienzo de la tragedia de Edipo en Colono. Con admiración, el jurado se percató de que en efecto se trataba de Sófocles y por lo tanto no podía estar loco. La tragedia de Edipo en Colono fue llevada al escenario por su nieto, también llamado Sófocles. La representación tuvo lugar justo después de que, con 90 años, su abuelo Sófocles falleciera. Sófocles también era conocido por su afán a la religión. Según algunos historiadores, antes de que el templo para Asclepios, dios de la medicina, fuera construido en Atenas, Sófocles adoraba al dios en su propia casa. En su tragedia, un hombre antes de morir conoce a las parcas. En uno de los fragmentos que se conservan, Sófocles advertía: «El hombre ha de admirar y valorar el júbilo de hoy. Los dioses cubrirán el mañana con mantos grises y oscuros». Brillante carrera política de Delfos se cumplió. La vida del filósofo desafió las bases de la sociedad y cuestionar las morales públicas le convirtió en toda una leyenda. El filósofo cínico de Sinope se convirtió en el símbolo de la libertad y la felicidad. Incluso el omnipotente Alejandro Magno, estando al filo de la muerte, dijo: «Si no fuera Alejandro, hubiera querido ser Diógenes». La escuela fundada por este antiguo filósofo se convirtió en un prototipo de la educación superior moderna. Los contemporáneos le denominaban el maestro divino. En sus obras se habla de una sociedad ideal y una inmortalidad del alma. El antiguo pensador griego Platón decía que el tiempo es una constancia similar a la eternidad. Nació en el año 427 a.C. en una familia aristocrática ateniense. Por descendencia paterna, Platón pertenecía a los Tares de Ática. Por parte materna, el sabio descendía del conocido legislador ateniense Solón. Su nombre de nacimiento fue Aristócles. El joven Aristócles era de constitución fuerte y de hombros anchos. Por ello, le apodaron Platón, el de los hombros anchos. Su apodo se conocería a lo largo de la historia. Platón obtuvo una educación aristocrática en su juventud. Escribió versos y tragedias, estudió las obras de filósofos de épocas pasadas y además componía música y también dibujaba. Era un excelente gimnasta, dominaba la equitación, luchaba en combates individuales e incluso ganó numerosas competiciones por ello. Pero a pesar de su versátil educación, el joven era extremadamente tímido y prefería los empleos solitarios antes que dialogar con sus contemporáneos. A los 20 años, el joven Platón ya era considerado como uno de los ciudadanos más prometedores de Atenas. Poseía una brillante carrera política por delante, pero su destino le reservaba algo diferente. En el año 407 a.C., el joven aristócrata conoce a Sócrates, el filósofo que rondaba las calles atenienses. Vestía ropas viejas y harapientas, caminaba descalzo y siempre estaba rodeado de pupilos y de oyentes atónitos ante sus palabras. Sócrates ofrecía discursos interminables sobre la idea del bien y a nuestros ojos podría parecer un loco que desvariaba. Pero Sócrates revolucionó la mente del joven Platón. Influenciado por las teorías del viejo filósofo, el joven, al que le esperaba una brillante carrera política, perdió todo su interés respecto a los ideales públicos y políticos. Platón comprendió entonces que una sociedad basada en tales ideales estaba condenada a la destrucción y para rescatarla había que buscar una manera nueva de hacer las cosas. En el año 399, la trágica muerte de Sócrates obligó a Platón a dejar Atenas. Preciaba su libertad interior, eso nunca le hizo infeliz. Diógenes llegó al extremo de su ascetismo. En una ocasión, tras ver a un niño beber del cuenco de sus manos, destruyó el cuenco de madera que era su única posesión, además de su capa, su zurrón y su báculo. El filósofo pensaba que el hombre no necesitaba nada personal porque todo lo necesario se daba en el nacimiento. El filósofo conocido como Diógenes el perro se comportaba como un animal descarriado. Rechazaba las leyes públicas y retaba las tradiciones ya establecidas.
También se cuenta que el filósofo vivía en un barril y que los días soleados caminaba con una antorcha. Cuando le preguntaban la razón de esto, él contestaba: «Estoy buscando a un hombre honesto». La gente siempre le decía: «Diógenes, ya eres demasiado mayor. Es el momento de que te calmes». Pero el filósofo contestaba: «Ya casi he terminado. Ahora es el momento de correr, no de pararse». Su peculiar estilo de vida, su extrema agudeza y su irresistible energía hicieron del filósofo una leyenda de la antigua Grecia. De las muchas anécdotas de Diógenes, hay una que cuenta que Alejandro Magno en persona acudió a ver al filósofo. Alejandro Magno encontró al filósofo descansando en un ciprés cerca de Corinto. El omnipotente Alejandro se dirigió a Diógenes diciendo: «Puedes pedirme todo lo que desees». Entonces, la lengua afilada de Diógenes respondió: «Deseo que te apartes, me estás tapando el sol». Las crónicas históricas afirman que el filósofo vivió hasta una avanzada edad. La profecía del oráculo de Delfos se cumplió. La vida del filósofo desafió las bases de la sociedad y cuestionar las morales públicas le convirtió en toda una leyenda. El filósofo cínico de Sinope se convirtió en el símbolo de la libertad y la felicidad. Incluso el omnipotente Alejandro Magno, estando al filo de la muerte, dijo: «Si no fuera Alejandro, hubiera querido ser Diógenes». La escuela fundada por este antiguo filósofo se convirtió en un prototipo de la educación superior moderna. Los contemporáneos le denominaban el maestro divino. En sus obras se habla de una sociedad ideal y una inmortalidad del alma. El antiguo pensador griego Platón decía que el tiempo es una constancia similar a la eternidad. Nació en el año 427 a.C. en una familia aristocrática ateniense. Por descendencia paterna, Platón pertenecía a los Zares de Ática. Por parte materna, el sabio descendía del conocido legislador ateniense Solón. Su nombre de nacimiento no las leyes sociales, sino también describe la acción de negar la moral existente y las leyes culturales. Diógenes se convirtió en el mejor alumno de Artístenes. Convencido de que la virtud consistía en abstenerse de las necesidades y el ascetismo, Diógenes liberó a su único esclavo, cambió sus ropas por vestimentas rústicas, se hizo con un zurrón y comenzó a vivir en las calles. En invierno solía dormir en los pórticos y plazas públicas y en verano dormía en la arena calentada por el sol. Diógenes vivió una vida ceñida a los ideales del cinismo. Incluso llegó a reprochar a su maestro de no seguir sus propias doctrinas y no apreciar las privaciones como medio de rectificación moral. Diógenes dejó de viajar por Grecia. Cuando le preguntaban de dónde venía, él siempre contestaba: «Yo soy cosmopolita, soy un ciudadano del mundo». En una ocasión, el solitario e indefenso predicador cayó en manos de piratas. Le vendieron como esclavo a un rico de Corinto llamado Geníades. Su nuevo amo no tardó en apreciar el conocimiento especial del filósofo y le dispuso como tutor de sus hijos. A pesar de todas las penurias que tuvo que vivir, Diógenes siempre fue fiel a su filosofía cínica. Continuó como esclavo hasta el día de su muerte, pero ya que apreciaba su libertad interior, eso nunca le hizo infeliz. Diógenes llegó al extremo de su ascetismo. En una ocasión, tras ver a un niño beber del cuenco de sus manos, destruyó el cuenco de madera que era su única posesión, además de su capa, su zurrón y su báculo. El filósofo pensaba que el hombre no necesitaba nada personal porque todo lo necesario se daba en el nacimiento. El filósofo conocido como Diógenes el perro se comportaba como un animal descarriado. Rechazaba las leyes públicas y retaba las tradiciones ya establecidas. También se cuenta que el filósofo vivía en un barril y que los días soleados caminaba con una antorcha. Cuando le preguntaban la razón de esto, él contestaba: «Estoy buscando a un hombre honesto». La gente siempre le decía: «Diógenes, ya eres demasiado mayor. Es el momento de que te calmes». Pero el filósofo contestaba: «Ya casi he terminado. Ahora es el momento de correr, no de pararse».
Su peculiar estilo de vida, su extrema agudeza y su irresistible energía hicieron del filósofo una leyenda de la antigua Grecia. De las muchas anécdotas de Diógenes, hay una que cuenta que Alejandro Magno en persona acudió a ver al filósofo. Alejandro Magno encontró al filósofo descansando en un ciprés cerca de Corinto. El omnipotente Alejandro se dirigió a transformar Siracusa en un estado ideal, pero al verse envuelto en varios juicios, el filósofo tuvo que dejar la ciudad. No obstante, la decepción de Platón no fue extrema. 5 años más tarde regresó a Sicilia e intentó realizar su tan ansiada transformación de nuevo. Tampoco tuvo éxito esta vez. Tras este fracaso, Platón no volvió a abandonar su Atenas natal. Dedicó su vida a la academia. El filósofo murió en el año 347 a.C., dejando tras de sí una amplia herencia de escritos. Obras de Platón fueron transformadas en diálogos. A pesar de los años, estas obras siguen despertando el interés de las mentes científicas. La leyenda griega más conocida, escrita por Platón, fue el mito de Atlantis, una isla fértil, poblada y con una civilización avanzada. Como consecuencia de un cataclismo desconocido, probablemente un terremoto, Atlantis se sumergió en las aguas. Este pequeño episodio, escrito en el diálogo de Platón Crito, ha suscitado numerosas hipótesis. Los científicos discuten sobre el lugar, la época y, en general, sobre la posible existencia de la mítica Atlantis. En el año 2004, el doctor Kunz, de la Universidad Alemana de Wuppertal, llevó a cabo un análisis vía satélite que mostraba fotos de ciénagas saladas cerca de la ciudad española de Cádiz. En las fotos se apreciaban claros remanentes de construcciones antiguas que concordaban con los relatos platónicos. El alemán creyó que Atlantis no era una isla, sino tierras bajas que fueron destruidas a causa de una inundación entre los años 800 y 500 a.C. El antiguo pensador griego, quien dejó una extensa cadena de pupilos y actualizó la filosofía antigua, dijo una vez: «El hombre es una especie de juguete inventado por Dios. Dejadle jugar, por tanto, a los juegos que más le diviertan, a pesar de que eso contradiga a lo que se cree bueno en nuestros tiempos». Hoy en día sus tragedias tienen el mismo éxito que en el siglo V a.C., aunque en su época sus obras provocaban el enfado de los espectadores y los competidores poéticos. ¿Cómo se atreve ese insolente poeta a alterar las tradiciones más fundamentales? Puede que esta sea la razón por la cual los historiadores que trabajaron en la biografía del poeta lo hicieran de tal forma que tantos siglos después es complicado diferenciar entre los datos falsos y los verdaderos que rodean la vida del dramaturgo. Una cosa está clara: a pesar de todo el peso de las innumerables críticas, Eurípides está reconocido como uno de los mejores poetas trágicos griegos. Los antiguos historiadores adoraban encontrar vínculos extraordinarios en los acontecimientos históricos. Solían afirmar que Eurípides nació el día de la gran victoria de los griegos sobre los persas en una isla cercana a Salamina. Por ello, el autor estaba destinado a alcanzar la gloria. Existen otras teorías que apuntan que el dramaturgo nació. No obstante, la decepción de Platón no fue extrema. 5 años más tarde regresó a Sicilia e intentó realizar su tan ansiada transformación de nuevo. Tampoco tuvo éxito esta vez. Tras este fracaso, Platón no volvió a abandonar su Atenas natal. Dedicó su vida a la academia. El filósofo murió en el año 347 a.C., dejando tras de sí una amplia herencia de escritos. Obras de Platón fueron transformadas en diálogos. A pesar de los años, estas obras siguen despertando el interés de las mentes científicas. La leyenda griega más conocida, escrita por Platón, fue el mito de Atlantis, una isla fértil, poblada y con una civilización avanzada. Como consecuencia de un cataclismo desconocido, probablemente un terremoto, Atlantis se sumergió en las aguas. Este pequeño episodio, escrito en el diálogo de Platón Crito, ha suscitado numerosas hipótesis. Los científicos discuten sobre el lugar, la época y, en general, sobre la posible existencia de la mítica Atlantis. En el año 2004, el doctor Kunz, de la Universidad Alemana de Wuppertal, llevó a cabo un análisis vía satélite que mostraba fotos de ciénagas saladas cerca de la ciudad española de Cádiz. En las fotos se apreciaban claros remanentes de construcciones antiguas que concordaban con los relatos platónicos. El alemán creyó que Atlantis no era una isla, sino tierras bajas que fueron destruidas a causa de una inundación entre los años 800 y 500 a.C. El antiguo pensador griego, quien dejó una extensa cadena de pupilos y actualizó la filosofía antigua,
dijo una vez: «El hombre es una especie de juguete inventado por Dios. Dejadle jugar, por tanto, a los juegos que más le diviertan, a pesar de que eso contradiga a lo que se cree bueno en nuestros tiempos». Hoy en día sus tragedias tienen el mismo éxito que en el siglo V a.C., aunque en su época sus obras provocaban el enfado de los espectadores y los competidores poéticos. ¿Cómo se atreve ese insolente poeta a alterar las tradiciones más fundamentales? Puede que esta sea la razón por la cual los historiadores que trabajaron en la biografía del poeta lo hicieran de tal forma que tantos siglos después es complicado diferenciar entre los datos falsos y los verdaderos que rodean la vida del dramaturgo. Una cosa está clara: a pesar de todo el peso de las innumerables críticas, Eurípides está reconocido como uno de los mejores poetas trágicos griegos. Los antiguos historiadores adoraban encontrar vínculos extraordinarios en los acontecimientos históricos. Solían afirmar que Eurípides nació el día de la gran victoria de los griegos sobre los persas en una isla cercana a Salamina. Por ello, el autor estaba destinado a alcanzar la gloria. Existen otras teorías que apuntan que el dramaturgo nació unos años más tarde, en el 484 a.C., y que el hecho de que se convirtiese en uno de los mejores autores de su época y en su última carta, calumnia a su hijo adoptivo. En el año 455 a.C., Eurípides participó por primera vez en el concurso anual de dramaturgos. Durante más de medio siglo, fue el competidor más duro del conocido Sófocles. Escribió alrededor de 100 tragedias, aunque solo consiguió hacerse con 4 victorias, y la quinta se la otorgaron después de su muerte. Solo han llegado 18 escritos del autor hasta nuestros días. En tragedias como Medea, Hécuba y Andrómaca, el autor habla de problemas que eran objeto de especulación en Atenas en el siglo V a.C., temas como el papel de los dioses en el destino de un hombre, la racionalidad del mundo, Esparta como el enemigo de Atenas en la guerra del Peloponeso, etc. Al igual que Sófocles, su competidor más renombrado, Eurípides, utilizaba la mitología en sus escenarios. De hecho, los antiguos mitos eran su herramienta favorita para crear las tragedias. Los predecesores del dramaturgo eran expertos en volver a relatar los ya famosos argumentos. Eurípides fue el primero en desviarse de estas tradiciones y, con perspicacia, intentar sumirse en el mundo interior de los héroes y de sus sentimientos. En la tragedia Alcestis, por ejemplo, Eurípides utiliza la famosa historia mitológica sobre dos hermanos que deciden vengarse de su madre. Pero al contrario que en el mito, la Alcestis de Eurípides no es la salvadora de su hermano. Lo verdaderamente importante para el dramaturgo era intentar descubrir los sentimientos de esos niños que osaron tener el coraje de pegar a su propia madre. Esta aproximación de Eurípides hacia los mitos desencadenó sentimientos contradictorios. Por una parte, existía una empatía sincera y por otra, una indignación noble. Pero era una blasfemia. Eurípides tuvo la osadía de cambiar una historia que todo el mundo conocía desde su niñez. Y los atenienses, como todos los humanos que les vivieron antes y después de ellos, desconfiaban en todo aquello que era nuevo y diferente. Puede que este fuera el motivo por el que Eurípides fuera un incomprendido en su época. Es posible que esa fuese la razón de que abandonara Atenas en el año 408 a.C. para pasar el resto de sus días en Macedonia y trabajar en la corte de Arquelao como poeta y escritor. Allí, en Macedonia, entre los años 407 y 406 a.C., Eurípides falleció en las líneas de una triste primavera que podrían formar un epitafio. No debe lamentarse la muerte, debe lamentarse la vida destinada a la lucha y a una vida miserable. Desde los tiempos antiguos, solo nos han llegado unas pocas imágenes del dramaturgo, pero visualmente demuestran que durante toda su vida, este hombre melancólico inclinaba su cabeza pensativo agradeciendo los reconocimientos, pero sin comprender los injustos y con... Le propuso hacerse responsable de la tutoría de su hijo, el futuro Alejandro Magno. Durante los próximos 8 años, Aristóteles fue el profesor del que sería el futuro conquistador Alejandro Magno. Ciertos históricos han llegado a observar que, sin las nociones éticas, físicas y lógicas que Aristóteles le inculcó, Alejandro no hubiera desarrollado esa habilidad de estratega militar. En el año 335, cuando el gran Alejandro ascendió al trono y comenzó con sus conquistas, propuso a Aristóteles
crear unas crónicas que narrasen todas sus gloriosas victorias. Este se negó. El filósofo prefería las actividades pedagógicas y meditar tranquilamente en el seno de la naturaleza en vez de las campañas militares. Antes de cumplir los 50 años, regresó a Atenas para formar su propia escuela filosófica. La escuela aristotélica estaba cerca del santuario de Apolo Licio y en su honor la escuela se llamaría Liceo. Para enseñar filosofía, retórica y lógica a sus alumnos, Aristóteles rechazaba los métodos tradicionales y les inculcaba la filosofía a través de discusiones mientras caminaba con ellos por el jardín. A la escuela también se le denominaba con el nombre de Perípatos, una especie de galería cubierta donde se discutía y se paseaba. Aparte de la filosofía, en la escuela también se creaban físicos, históricos, astrónomos y geógrafos. Aristóteles les decía a sus pupilos: para tener éxito hay que seguir a los que se tiene delante y no esperar a los que se tiene detrás. Junto con alguno de sus alumnos, Aristóteles realizó varios descubrimientos en diferentes ciencias que crearon la base para investigaciones más avanzadas en siglos posteriores. Estaba muy en contacto con la filosofía de la naturaleza y así la clasificó en el mundo inorgánico, las plantas, los animales y los humanos. En política creó la reforma constitucional y el Estado sistemático. Él consideraba que la monarquía, la aristocracia y la democracia moderada eran la mejor opción. En la estética, Aristóteles introdujo el concepto de la catarsis, la clarificación del espíritu humano. Pero en el año 323, tras la muerte de Alejandro Magno, la posición social de Aristóteles se vio en peligro. En Atenas se sostenían las órdenes de los macedonios y, en consecuencia, la ciudad se vio inmersa en una reacción antimacedónica. Cuando Aristóteles tenía 60 años, bajo el conocimiento de que Alejandro había seguido las pautas científicas de Aristóteles, los atenienses exiliaron al sabio fuera de Atenas. El gran filósofo pasó el resto de sus días en la isla de Calcis, en Eubea. Murió en el año 322 a la edad de 62 años. En los trabajos de Aristóteles se concentran todos los conocimientos y experiencias griegas. Han pasado los siglos y al final, en el siglo XX... la República griega acuñó sus monedas con el rostro del sabio Aristóteles impreso en ellas, junto con una de sus frases. Habla de una sociedad ideal y una inmortalidad del alma. El antiguo pensador griego Platón decía que el tiempo es una constancia similar a la eternidad. Nació en el año 427 a.C. en una familia aristocrática ateniense. Por descendencia paterna, Platón pertenecía a los Tares de Ática. Por parte materna, el sabio descendía del conocido legislador ateniense Solón. Su nombre de nacimiento fue Aristócles. El joven Aristócles era de constitución fuerte y de hombros anchos. Por ello, le apodaron Platón, el de los hombros anchos. Su apodo se conocería a lo largo de la historia. Platón obtuvo una educación aristocrática en su juventud. Escribió versos y tragedias, estudió las obras de filósofos de épocas pasadas y además componía música y también dibujaba. Era un excelente gimnasta, dominaba la equitación, luchaba en combates individuales e incluso ganó numerosas competiciones por ello. Pero a pesar de su versátil educación, el joven era extremadamente tímido y prefería los empleos solitarios antes que dialogar con sus contemporáneos. A los 20 años, el joven Platón ya era considerado como uno de los ciudadanos más prometedores de Atenas. Poseía una brillante carrera política por delante, pero su destino le reservaba algo diferente. En el año 407 a.C., el joven aristócrata conoce a Sócrates, el filósofo que rondaba las calles atenienses. Vestía ropas viejas y harapientas, caminaba descalzo y siempre estaba rodeado de pupilos y de oyentes atónitos ante sus palabras. Sócrates ofrecía discursos interminables sobre la idea del bien y a nuestros ojos podría parecer un loco que desvariaba. Pero Sócrates revolucionó la mente del joven Platón. Influenciado por las teorías del viejo filósofo, el joven, al que le esperaba una brillante carrera política, perdió todo su interés respecto a los ideales públicos y políticos. Platón comprendió entonces que una sociedad basada en tales ideales estaba condenada a la destrucción y para rescatarla había que buscar una manera nueva de hacer las cosas. En el año 399, la trágica muerte de Sócrates obligó a Platón a dejar Atenas. Pasó 12 años de su vida viajando por Grecia y el sur de Italia. Participó en la guerra de Corinto. En Sicilia fue capturado y convertido en esclavo, pero uno de sus amigos le liberó.
Entonces decidió volver a su Atenas natal, donde fundó la escuela filosófica a la que bautizó con el nombre de Academia. Esta se convirtió en la escuela más famosa de toda la antigüedad clásica y permaneció abierta durante cientos de años, hasta que, en el año 529 d.C., el emperador romano Justiniano I cerró sus puertas para siempre. La filosofía de Platón cambió la antigua representación del mundo. Sus teorías sobre los comienzos individuales del mundo y sobre la inmortalidad del alma se convirtieron en un prototipo de la religión cristiana. Dominio de sí mismo, aguantaba a su insensata esposa con su calmada filosofía. Tras la larga guerra del Peloponeso, Atenas cayó en las manos de Critias, un tirano espartano y un antiguo discípulo de Sócrates. A pesar de que Sócrates nunca había colaborado con tiranos de ninguna clase, el filósofo fue acusado por no reconocer a los dioses atenienses y por corromper a la juventud. Con 70 años, cuando se presentó ante el tribunal, el viejo filósofo probó a través de construcciones lógicas que no debería ser sometido a juicio, sino ser honrado como el benefactor de la sociedad e instructor espiritual. Los jueces se enfurecieron y fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. Aguardando a la ejecución, Sócrates pasó su último mes de vida en la cárcel hablando de filosofía con sus compañeros, tratando temas como la inmortalidad del alma. Antes de la ejecución, su amigo Crito le había facilitado una salida para escapar de Atenas. Pero Sócrates la rechazó porque creía que había que cumplir las leyes aunque fueran injustas. Cuando llegó el día, Sócrates bebió la cicuta sereno y callado. Sus últimas palabras fueron: «Crito, le debo una gallina a Asclepios». En aquellos tiempos, cuando un paciente se recuperaba, se sacrificaba una gallina a Asclepios, el dios de la medicina. Esas palabras reflejan que la muerte del cuerpo simboliza la recuperación del alma. Este filósofo se convirtió en leyenda cuando aún vivía. Los rumores le transformaron en un profeta y después en un estafador. A veces le convertían en héroe de anécdotas y otras le tomaban por loco. No creó ninguna doctrina integral, pero toda su vida fue un ejemplo de servir a la filosofía. Diógenes el Cínico, natural de Sinope, también era llamado Diógenes el Perro. Este filósofo vivió en el siglo IV a.C. Se sabe que su padre era acuñador de moneda y toda su familia provenía de Sinope, territorio de la Turquía actual. Cuando Diógenes aún era joven, fue acusado de adulterar las monedas y enviado al exilio fuera de su ciudad. Diógenes no negó su parte de culpa. Pero ¿cuáles eran las razones por las que un joven de familia adinerada actuaba así? Según la leyenda, la razón por la que falsificaba monedas no era para obtener beneficios, sino por seguir las instrucciones del oráculo de Delfos. El joven Diógenes acudió al oráculo y le realizó la descarada pregunta de «¿Qué debo hacer para hacerme famoso?». El oráculo respondió: «Cambiar el valor de la moneda». Diógenes tomó la profecía al pie de la letra. El oráculo se convirtió en la consigna cínica y en metáfora de buena parte del comportamiento del filósofo. Y a estar loco. La tragedia de Edipo en Colono fue llevada al escenario por su nieto, también llamado Sófocles. La representación tuvo lugar justo después de que, con 90 años, su abuelo Sófocles falleciera. Sófocles también era conocido por su afán a la religión. Según algunos historiadores, antes de que el templo para Asclepios, dios de la medicina, fuera construido en Atenas, Sófocles adoraba al dios en su propia casa. En su tragedia, un hombre antes de morir conoce a las parcas. En uno de los fragmentos que se conservan, Sófocles advertía: «El hombre ha de admirar y valorar el júbilo de hoy. Los dioses cubrirán el mañana con mantos grises y oscuros». Brillante carrera política, perdió todo su interés respecto a los ideales públicos y políticos. Platón comprendió entonces que una sociedad basada en tales ideales estaba condenada a la destrucción y para rescatarla había que buscar una manera nueva de hacer las cosas. En el año 399, la trágica muerte de Sócrates obligó a Platón a dejar Atenas. Pasó 12 años de su vida viajando por Grecia y el sur de Italia. Participó en la guerra de Corinto. En Sicilia fue capturado y convertido en esclavo, pero uno de sus amigos le liberó.
Entonces decidió volver a su Atenas natal, donde fundó la escuela filosófica a la que bautizó con el nombre de Academia. Esta se convirtió en la escuela más famosa de toda la antigüedad clásica y permaneció abierta durante cientos de años, hasta que, en el año 529 d.C., el emperador romano Justiniano I cerró sus puertas para siempre. La filosofía de Platón cambió la antigua representación del mundo. Sus teorías sobre los comienzos individuales del mundo y sobre la inmortalidad del alma se convirtieron en un prototipo de la religión cristiana. Platón comparaba el alma humana con una cuadriga, donde caballos blancos y negros tiraban de ella, los comienzos nobles y malvados del hombre. El ecuestre, que maneja la cuadriga, es la razón. Cuando el ecuestre domina los caballos negros, el comienzo del alma, el alma puede crecer hasta asimilarse a la de los dioses. Uno de los temas centrales en la filosofía de Platón, el cual se expone detalladamente en su obra República, es la estructura ideal de la sociedad y el Estado. Platón confiaba en la realización y en la encarnación de sus ideas. Para esa misma causa, a los 61 años Platón emprendió un viaje a Sicilia. Dionisio I, el tirano de Siracusa, alababa la filosofía de Platón e invitó al filósofo a llevar a cabo las reformas deseadas. Platón esperaba poder transformar Siracusa en un estado ideal, pero al verse envuelto en varios juicios, el filósofo tuvo que dejar la ciudad. No obstante, la decepción de Platón no fue extrema. 5 años más tarde regresó a Sicilia e intentó deciden vengarse de su madre. Pero al contrario que en el mito, la Alcestis de Eurípides no es la salvadora de su hermano. Lo verdaderamente importante para el dramaturgo era intentar descubrir los sentimientos de esos niños que osaron tener el coraje de pegar a su propia madre. Esta aproximación de Eurípides hacia los mitos desencadenó sentimientos contradictorios. Por una parte, existía una empatía sincera y por otra, una indignación noble. Pero era una blasfemia. Eurípides tuvo la osadía de cambiar una historia que todo el mundo conocía desde su niñez. Y los atenienses, como todos los humanos que les vivieron antes y después de ellos, desconfiaban en todo aquello que era nuevo y diferente. Puede que este fuera el motivo por el que Eurípides fuera un incomprendido en su época. Es posible que esa fuese la razón de que abandonara Atenas en el año 408 a.C. para pasar el resto de sus días en Macedonia y trabajar en la corte de Arquelao como poeta y escritor. Allí, en Macedonia, entre los años 407 y 406 a.C., Eurípides falleció en las líneas de una triste primavera que podrían formar un epitafio. No debe lamentarse la muerte, debe lamentarse la vida destinada a la lucha y a una vida miserable. Desde los tiempos antiguos, solo nos han llegado unas pocas imágenes del dramaturgo, pero visualmente demuestran que durante toda su vida, este hombre melancólico inclinaba su cabeza pensativo agradeciendo los reconocimientos, pero sin comprender los injustos y constantes ataques. Antes de que se implicase en el estudio de las ciencias, la historia parecía un mito. Su propia vida parece una leyenda. Patriota griego y un entusiasta de los viajes, fue el fundador de la etnografía. Fue escritor y científico, fue el padre de la historia. Heródoto de Halicarnaso dejó constancia de un ecumeno. Desde la civilización europea hasta lo que nosotros entendemos como civilización más moderna. Heródoto, el futuro historiador, nació en el año 284 a.C. en el seno de una familia rica y noble en Halicarnaso, una colonia griega situada en Asia Menor. A pesar de que Heródoto era un ciudadano persa, era heleno por parte materna. Le encantaba escuchar las historias de los marineros que buscaban la libertad de la amada ciudad griega Atenas, donde los emperadores Solón y Clístenes llevaban a cabo las reformas democráticas. Pero en su ciudad natal, el tirano Lígdamis luchaba por hacerse con el poder. El joven Heródoto, junto a otros seguidores de la democracia, se rebelaron contra el tirano. La revuelta fue contenida y para salvar su vida, Heródoto tuvo que huir a la isla de Samos, uno de los estados más ricos de Grecia. En el año 464 antes en un libro, libro que se convertiría en la famosa Historiae, el primer libro histórico de los tiempos antiguos. En el libro, Heródoto describía la distribución de la población de Babilonia y el método de construcción de sus edificios. El sociable ciudadano Heródoto también viajó a Egipto y allí aprendió de los sacerdotes locales que en la pirámide de Keops
constaba por escrito la cantidad de rábanos, cebollas y ajos que habían comido los esclavos mientras construían la pirámide. Herodoto visitó la costa norte del Mar Negro, donde se relacionó con la tribu de los escita, que eran personas bélicas y crueles. Acorde con los relatos de Herodoto, los escita se bebían la sangre de sus enemigos y para ello utilizaban sus cráneos. Además, ostentaban los cueros cabelludos como trofeos o botines de guerra. Las descripciones sobre la vida de los escita que Herodoto escribió fueron más tarde verificadas por investigaciones arqueológicas que encontraron restos sepulcrales de la tribu en el sur de Rusia y en Ucrania. Las anotaciones de los 10 años que Herodoto de Halicarnaso había recopilado durante sus viajes se convirtió en una grandiosa obra que nunca fue titulada. No obstante, muchos historiadores creen que la obra fue titulada Historiae, que significaba investigación y desarrollo en el griego antiguo. 330 años después, en el siglo II a.C., científicos de Alejandría dividieron la composición de Herodoto en 9 tomos y los dedicaron a las 9 musas. El primer libro, por ejemplo, fue titulado Clío. La guerra de los griegos contra el imperio persa era el principal argumento de esta gran obra. Herodoto fue contemporáneo de estos sucesos. El historiador admiraba el coraje de los griegos y quería narrar para futuras generaciones las batallas que los griegos y persas soportaron durante 50 años. Más de la mitad de la obra se refiere a los antecedentes de las guerras médicas y el resto a la propia contienda. Fue una de las primeras obras escritas en prosa griega que muestra digresiones históricas, etnográficas y geográficas, así como las tradiciones, las religiones y la vida en Asia Menor. En el año 443 a.C., cuando la guerra entre griegos y persas llegó a su fin, Herodoto viajó al sur de Italia con el fin de encontrar una colonia llamada Turios. Finalmente, a la edad de 40 años, a Herodoto se le llamaba Turio, por haber ayudado a fundar esta colonia. Los investigadores opinan que este lugar fue su último cobijo. Pero no se puede excluir la posibilidad de que al final de su vida Herodoto dejase Turio para volver a Atenas. No se conoce demasiado sobre los últimos años del historiador. Probablemente participó en alguna reyerta política entre Atenas y Esparta y se dedicó a completar su monumental obra.